Bueno, en este streaming está patrocinado por nadie, porque soy pobre. Por nadie. Esto está financiado completamente con dinero de quién? Ah, no sé. Recibo favores políticos y wey. No sé, como que siento que a esto le falta algo, weón. Bueno, pásenme el eso. El Justin Bieber. El NTR Reviewer. El Netorare Viewer. Aquí está. Así que, hola y bienvenidos una vez más a Vamos a jugar Pokémon Sol parte 69. En el episodio pasado mataron a una waifu. Y en este episodio vamos a ver qué pasa. Gracias, Corri. Muere otra. Estoy olvidando algo. ¿Qué estoy olvidando? ¿Es una adivinanza? El chat, pelotudo. Ah, el chat, cierto. Concha de tu madre. Bueno, el chat todavía está desierto, falta que la gente llegue, así que voy a colocar esta intro hasta que Poner la reconozca. intro de la roca. Decía, Sí. suscríbete, Bebop, suscríbete. Daba vueltas ahí y era la voz del Megatrash. Está con el Megatrash. Hasta que reconozcan al Páltano Bailarón como su amo y señor. Y hasta que él te guste. Hasta que les guste el Páltano Bailarón. Oh, mira el Sonichu. Están buenas las diapositivas, ¿o no? Buena, Horny. Stream del patrón y le pone el Twitter. Y le puse el Twitter, boludo. No, ya que lo retuiteaste, voy a agarrar los pecados de risa. Hay una paja que tengas que colocar recién 5 letras para que el navegador distinga entre Twitter y Twitch. Recién. Yo no importa lo que ponga, pongo una F y me tira Edge Hentai, así que quieres entrar ahí. Tú ¿Por qué quieres. una F, weón? No ¿Acaso sé. te gusta la necrofilia? LDR, ¿Y te gusta perro. la coprofagia? Ventana emergente, ahí está. Ya sé que ya saben, por el Colo Colo hilo, por el Colo Colo mato, por el Colo Colo muero, Por el weón. Colo-Colo muero, perro. Ah, Voy a llevar la remera del Colo-Colo a Chile la próxima, ¿eh? Alguna mierda tenemos que hacer. en todo caso, fuera weón, está jugando el Colo. Ah, por eso no va a ver nadie. Cagaron. Ahí estamos, weón. Oh, bueno. Ya entonces, empecemos mostrando esto. ¿Por qué no? Virus, guárdate eso, por favor. ¿Qué cosa? El pene. Oh, puta. ¿Entienden? No, no, no. La no entendieron. Puta, soy demasiado lento para los chistes. Bueno, ahí llegó recién una Solo para los persona. chistes. Es Alola Ma ¿qué? Matiolo. Ay, pónganse nombres de verdad, conche su madre. Espera, Matiolo, ¿qué? De Matiolo, Megahorn, joder. ¿Quién rayos se llama ¿Qué así? rayos se llama así tu pelotudo ese? ¿Qué acaso se está tratando de no sé, weón, colocar un nombre como los Power Rangers, weón? Go, go, Power Rangers. Weón. Bufé más que la cresta este equipo. Solo fíjense. ¿Sabes lo que le falta ahí? Un sexto Pokémon. Tal vez una waifu. No sé qué decís vos, Virus. Es que por el momento entrené a 5, que esos son los que más ¿El prometen. Alakazam hace algo ahora mismo? El Alakazam, el cadáver. Bueno, solo mira esto. Mira esta majestuosidad por la concha de su Psicorrano, madre. A ver qué. Kinético, rayo Oh. carga y anulación. Oh, bien, tiene más ataques de. Tiene ataques de verdad. Y O sea, anula su otro ataque. tiene 25. ¿Y el Grimer lo leveleaste? El Semen. No, el Seven va a quedar aquí. Hasta el fin de los tiempos, en nivel 18. Adiós, Semen. En el baúl. ¿Aún ¿Dónde sacaste qué? un. ¿Ah? Ah, es un burrito. Pensé que era un Kangaskhan el que estaba al lado del burro. Sí, es un Kangaskhan. Mira. ¿Y cuánto sacaste? No te conté que está como. Que estuve como 80 horas leveleando. Ah, bueno, de ahí salió, De ahí dale. salió. Igual que. Ah, pusiste el puto abajo. Ah, sí, llegó el Hunter Bueno, esa es negro. la Bueno, vieja el violenta, Hunter racista del blanco. mes. Buena, Al Hunter. fin. Pero recuerda que Hunter Blanco es mejor porque racismo. Sí. Exacto.
En todo Para, caso. el negro es el mexicano y el blanco es el chileno, ¿no? Sí. El blanco es el chileno. La ironía. Bueno, dejemos que el blanco es argentino. Qué buen chiste, perro. Entonces voy a ocupar este mientras tanto. Ay, les quiero mostrar algo que descubrí recién. Miren, ¿saben que ahí hay un arbustito del que puedes sacar ítems? Mira. Espera que yo lo vea en negro. Aquí mismo, pero no lo puedo sacar ahora. Ese ítem se llama néctar rosa. A ver dónde está. Néctar rosa. Néctar de ciertas flores de la avenida Royale, capaz de hacer cambiar de forma una determinada especie de Pokémon. Okay, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Se preguntarán. Miren, aquí tengo seleccionado. ¿Sonia? ¡Ah, qué weá! Zona de cambiado de forma. ¿Y qué le da eso? ¿Te acuerdas que era tipo volador psíquico? Quiero decir, volador eléctrico. Mira, sí, fíjate bien. Sí, ¿eh? Su madre. Está Aloha, guay. Pero era más lindo con los pompones. Sí, pero... ¿La convertiste de princesa europea negra cumbiera, weón? ¿Qué mierda pasó? Está viajando por el mundo, perro. Es como lo mismo que hacen las princesas cuando recorren el mundo, como el que tratan de comprarse todas esas camisas con flores, weón. Y sacar fotos. De Obey. Y las Monster. Y las Vans. Ya bueno. Entonces. Estoy bien armado contra la Salazle feminista. Tengo al burrito en nivel 20. Que lo voy a ocupar solamente para esta batalla. Se llama NN porque no se me ocurrió qué nombre colocarle. Así de creativo. NGentai. Mira, podríamos pedirle a la gente que nos dé un nombre para el burro y vas al inspector de motes y le cambia el nombre. Qué paja. Ah, bueno, llegó el Hunter el negro, weón. Bueno, los dos Hunters. Gente, nombre para el burro. Juzbando. Es hombre, ¿no? Es hombre. Es hombre, nombre de Juzbando o algo así para el burro. Ya. Y te vas al inspector de motes y le cambias el nombre, perro culio. Bueno. Se me madruga. No tengo. No tengo opción. Me gusta ser un madruga, weón. A la mierda la... Pero la, ¿cómo se llama? Pero la democracia y ya fue. No, pero los hunters se merecen a alguien que tenga su nombre, weón. Chabón, los únicos nombres que dan los hunters son meme y derivados. Momo, Mimo, qué buen meme. Mire, vieron otro meme, Horny. Horny, pero ya hay un Horny, coche tu madre. Ah, mira, un bloqueo de camino. Bloqueo. Hammer time. Stow. Ya entonces nos vamos al inspector de mote con huesillo. Hace un poquito de tiempo así el chat pone cosas, porque solo pusieron horny, al menos que quieras otro horny. Tienes así una picha porque es un puto burro. Yo quiero saber si te vas a enfrentar a la vegana, porque la vegana es muy waifu material. Me voy a enfrentar a todo el mundo, perro. Claro, Pokémon de soya. Y entonces le vamos a colocar Seu Madruga. Bueno, por fin escucharon a los Hunters. La cagó. ¿Se acuerdan de los Hunters? Volvió. En forma de Hunter. Ya, ahí está, Seu Madruga. Adiós. Ah, ya sabía lo que faltaba, era la música. Ah, perro, como yo pensé que el LTR Viewer... Era así, perro culiao, mándale música al stream. No puedes hacer nada en contra del sistema. Me
Me encanta cómo el virus se dio la caminata al inspector, le cambió el nombre, salió y recién propusieron un nombre, Boyac. Te dije, hijo de puta, espera un toque a ver lo que dice el chat. No, me la pela, le voy a ponerse un madruga, y es un madruga, y pero, me van pero, a agarrar el nao. Pero Boyac es un meme. ¿Qué importa? Perro, decime un nombre que no sea un meme de todo tu team. A ver, veamos. A ver, vamos a empezar. Ya tenemos, Seu Madruga. Sí, se considera un meme. Bridget. Sí, es un meme. No sé ni por qué le pusimos Bridget. Porque el Carlos dijo, es una trap cuando tiene un leve Bridget. ¿Es una trap el Bridget? Ok. Bueno, mira. Vamos a poner... Es terrible, macho, mira esta weá. Ojitos tiernos, beso de drenaje, ataque arena, rapidez. Ya te tenía el viento fálico. No bueno, nos olvidemos de este buen ataque. Bueno, es el Semen Mancer. El Semen Mancer, sí. Está Sonia, que ahora está aloja guay. ¿Pero te conviene que Sonia esté en este estado? Sí, porque sala no sé cuánto es tipo veneno. Me tira ataques tipo sí. veneno. ¿Y sabes qué pasa cuando me tiran ataques tipo veneno contra un psíquico? ¿Qué pasa? ¿Nada? Lo resiste. Ah, perfecto. Ah, Nagato. Ah, por eso también le peleaste a Nagato. Ay, el virus se puso bueno, perro culio. Ahora se va a matar con la pinga. Con la pinga. ¿Es Hada? ¿Es el Pikachu? No, pero sabe ataque. ¿Qué habilidad de Hada? Porque es Karen. Por el... Cuando era Pichu, Karen sacó beso dulce y encanto. Aparte. Conche su madre. Recuerda, la gracia, la gracia de Karen es ser dulce. Recuerda que para eso está, para ser adorable. Para sí. ser adorable, la cagó. Y aquí está... Y para recibir bueno. críticos. Y para recibir críticos. A todo esto, voy a ver si es que tengo algunas vallas así por el veneno. Pero técnicamente, ¿Pichu, Pikachu son Alola o solo el Raichu cuenta como Alola? El Pikachu es también. Que si fueran Alola tendrían algo distinto. El Pikachu tiene la cola distinta, tiene como un corazón. Entonces Alola. Pero sí. El Pichu no. A ver, restaurar algunos PS, recuperarse la parálisis. ¿Por qué tengo todo menos de lo del antídoto, weón? Ah, problemas de estado, perfecto. Entonces se las voy a dar a... Nagato. Problemas del estado, no hay un golpe. Conche, ¿sabes qué? A ver, tengo... Vaya, esta... Esta puede servir. Uno nunca sabe. Pues no tengo nada en contra de la comunidad gay, pero la verdad esto está de la chingada. A mí es como me pregunta por qué se besan dos hombres y lo único que pude responder es porque son ateos, hijo. Alola, Boer. Alola, guachín. Alola, men. Aso, voy con sendo delay porque me está reculio. Ah, bueno, ya. Entonces, de cualquier forma, voy a guardar aquí. Ya, y por lo menos el hecho de que esté sobreleveleado en este momento garantiza de que al menos en este streaming no molamos con las perras. No haya tema de sábado gigante. Eso espero. Ya, cabrón, me preparé día y noche para este momento. Para vengar. Sí, imagínate, estábamos en la junta y veía al virus leer a sus Pokémon y es como, ¿y vas a grindear a Karen? Y me dijo, no, bueno, sigue así. Bueno, sigue así. Ya, entonces acuérdense que yo le hacía la voz a este tipo, tenía la voz de... De actual, pero no enojado. No, de nativo americano. De ochas, que a ver, Muerto, el gordo. Salazle, el Pokémon feminista, es de tipo fuego y veneno, por lo que es débil ante comentarios ofensivos de Twitter. Ándate con cuidado, porque si usa tormento, ellos no podrán usar el mismo movimiento dos veces seguidas y te van a cerrar la cuenta. Aguardarte un duro combate, mucha suerte. Entonces ya, vamos. Muy bien, aquí el baile final. Una moneda. Prestar atención a estos pasos de baile y procurar no olvidarlos.
Ah, we are number one. Ya. Ah, sí, la cagó. Ah, cierto. We are mighty number nine. Así se llama ese tema en este stream. Por favor, no. Nada que me recuerde esa aborto. Debería haber un remix, weón. Ya, entonces. Oh, we are number nine. Está el MIDI, creo. Y es que está el hay instrumental. Hay 80 remixes, perro. Hay 80 remixes. Hasta cada vez un que nuevo dicen. Eurobeat. Weón. Cada vez que dicen one, sale toda la película de B-Movie. User left your channel. Calma. Salamandra. Cabrón, el porno que debe tener este Pokémon de mierda. Sí. Lamentable. Una salamandra. Ah, no me preguntar. Bueno. Perro. ¿Qué debería hacerse de un madruga? Pagar la renta, no, eso te lo aseguro. No, eso no. Se viene, perro. Ya, entonces, como esta wea es tipo fuego veneno. ¿Les gustó, perro? Ah, bueno, eso fue fácil. Muerta, ya está. Listo. Solo tenías que hacer eso en otro stream. Atrapa al burro. Atrapa al burro, perro culiao. Atrapa al burro. Solo te decían eso. Ya está. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Quién es un buen su madruga? ¿Quién es un buen su madruga? ¿Quién no va a pagar la renta? Perro, lo estás marcando. Todos a los que toqueteas se mueren, virus. No, todos los que declaran waifu se mueren. Pero yo no declaré waifu a... Sí, la declaraste waifu. Sí, en el no, no, estoy pensando. ¿Quién más murió? ¿Murió Flashera 1 o Flashera 2? Ah, conche tu madre, Horny, deja hacer eso. Búscalo en el hentai, Horny. Tuviste haber dicho ex hentai. Me gusta como un Horny mató a la feminista. De una. ¿Viste? Así dijo, puta la wea, me lo perdí. ¿Qué demostración más impecable? Mataste a la feminista de un solo golpe. No se está escapado ningún detalle de nuestra magnífica danza. ¡Asumí tu género! ¡Pah! Y la mató. ¡Solo existen dos géneros! ¡Pah! ¡Ah! Y le explotó la cabeza. Ah, buena, elfos. Hagamos una mortadela para celebrar su victoria. ¿Era de elfos? ¿Acuerdan de qué elfo? Era elfos. Y te has enfrentado al temible Pokémon dominante del volcán con gran coraje y valor. Estoy impresionado. Hacerte entrega del Pirostal Z. ¿Por qué estoy hablando así? Es gracioso porque yo soy el único boludo que vio en personas a Delfos y soy el único que le dice a Delfos. Todos le dicen Nacho. Debería ser al revés. Nah, así está bien. Le tiró un, le tiró un libro de biología en la cara e impresionó. ¿Cómo que solo hay dos sexos? ¡Ah! Bueno, ¿sabes qué es lo más impresionante? Terminamos la batalla antes de que terminara el tema de We Are Number One. Perro, creo que la terminaste antes de que empezara el tema. Bueno, no me esperaba esto. Ya, tenés que adoptar now esta listen pose. Listen closely, pa, muerta. Este, el poder Z de tipo fuego. Bueno, eso cada quiere... Cada vez que diga fuego, tenés que decir... ¡Fuego! Danza la manivela. ¡No, huevona! Oh, conchetumare. Aceptar esto también. Tienes mi consentimiento para atrapar a todos los Pokémon del área del Huela que quieras. Además, ahora podrás llamar a Charizard para surcar los cielos y visitar cualquier lugar. Para chupame la pija, te estás regalando un Charizard, vos me estás jodiendo, ¿no? Como que lo ocupas para volar, pero no para pelear. ¡Exacto! Sí. Ahora Charizard, para lo que fuiste creado, no, qué paja. ¿Entienden que Charizard lo usas para volar porque es volador y no dragón? ¡Ah! ¡Ah! Ok, perfecto. Ya, muéstrale el pirostal. ¿Por qué le digo mostrale, weón? Jorni culiado, me estoy volviendo argentino, weón, y todo es tu culpa. Muéstraselo al ayudante. La verdad, ahora. Capitán, para que te deje pasar. Nosotros seguiremos practicando nuestros pasos de baile. Y no se dejaremos hasta descubrir todos los secretos que oculta. Bueno, eso. El pirostal.
Y todos los géneros que existen. Por adiós, ahora, adiós, puto. Otro dos. Ok, creo que tenés que enfrentarle al cajón ahora, ¿no? Estoy seguro que en ese volcán hace más ahí. Frío que en Santiago. Sí. Ya. No, a espacio, ver. ¿No? Hicieron 36 grados. ¿Qué? Oh, la otra vez acá hicieron 34. Bueno, me siento afortunado de vivir en Valparaíso en este momento. Me van a agarchar entonces cuando vaya a Santiago. Me van a agarchar la semana que viene. ¡Yay! ¡Ay, Fluffy! ¡Nos van a agarchar a los dos! ¡Ay! ¡Ay! Ya entonces. Charizard como colectivo. Espera, aquí hay algo. Me da que el cigarro absorbió una destruirse de criatura. ¿Qué es eso? ¿Qué? El arca de Sigard, que no sé si ustedes han visto los trailers, weón, que dice de que puedes invocar a Sigard si es que tienes suficientes de estos pedacitos. ¿Sigard no es el Pokémon legendario que sería la Z del XY? Sí. Ya, has reunido 4 de los 100 núcleos y células de Sigard. Bueno, o sea, si logro los 100 tendríamos a Sigard perfecto, que es básicamente un rip-off de Cell, pero bueno. Ahí si quieres ponte a buscar. La cago. Técnicamente no te okay. Lo regalan, como que los Charizard salvajes vienen a ti porque te ven con buenos medios y te llevan a Chile como al Horny. Sí, ahí venía el Charizard con bandera chilena, ¿viste? Chile. Y claro, cuando te pilla te dice, weón culiao, la wea acuática, súbete. Apasional por los volcanes. Si te le metes aquí, saldrás a la ladera oriental del volcán. Ok, me voy. Eso fue rápido. Ah, oh, mira. Alguien dijo Metal Gear. Ya, Fluffy, vamos a entrenar a Karen. Sí. Ya era hora. Después la entrenó tanto que Karen moría, ¿viste? Primero tiene que rotar este Pokémon salvaje de golpe crítico. Estamos en primavera, perro. Técnicamente la semana que viene es verano, así que no me vengas con mierda. Vamos, Karen, confía en ti, no recibas un crítico. No recibas un crítico. Es tu único trabajo, no recibir un crítico. Solo sea adorable y no recibas un crítico. Sí, acá en Argentina como que volvió un poco el frío. Acá también hace un poco de frío en Capital, a la mañana al menos me estoy cagando de frío. Más que nada porque creo que va a llover. A ver. Pero tranquilo, va a volver calor y nos vamos a pegar un tiro. Y el año pasado me acuerdo que acá en Capital llegó a ser como 40 grados, me acuerdo. Yo estaba en Chile y fue noticia en Chile, boludo. Estaba viendo las noticias y decía, en otras noticias en Argentina hace 40 grados, se están recontra cagando, muriendo. Y yo ahí tomando mi tecito, digo, uff. 40 grados. Se toma su tecito. Y me estaba tomando mi tecito y yo que, uy, qué bueno que estoy acá. Gracias, calentamiento global. ¿Te acuerdas de crítico? Lo hiciste. Bueno, ahí está el crítico. Lo intenté. Oye. Aló, la patronele. Buena patronele, panadero. Si recibe 50% por un golpe, y esta es la cambiada el primer golpe. La cago. Perdón, pero soy weón. Es mi pueblito. No importa, lo sabemos. El one hit que lleva la feminista. Aló, la Saint Seiya, mal escrito. Oye, oh, weá. Hablo de la centella, hablo de la patrón del pan. Ah, pero ese Nagato si los mata a todos, ¿eh? Sí. Ese Nagato si se puede ver, ¿eh? Ya. Esto sí es un Pokémon, papu. Pero nuestro, vamos. Me voy a dormir aquí, me voy a escapar allá, no voy a hacer nada, no tengo ataque. Mi cuchara es más brillante. Sí, la semana pasada. Es que llueve y al día siguiente hace frío. O refresca. Y después cagaste, hace calor de nuevo. Entonces. Sí, iba a hacer un chiste sexual, pero se arrepintió. Casi. Exacto. Necesito esa cosa. ¿Por qué no te podías tirar? Te tuviste que rodear todo. Te podías tirar, estoy seguro que sí. Porque puede pasar de largo y se cae del puto volcán y se muere. Ay no, me corrió un cuidadito. A ver, veamos. Entonces, tumba rocas. ¿Qué hace tumba rocas? Tumba, ah, tumba las rocas. Rocas.
¿No es el de que cuando cambia de Pokémon se daña cuando entra en combate? A ver, entonces... No, pero un movimiento tipo roca y... Y a esta cosa le falta movimiento. Pero dice que baja la velocidad, es una puta mierda. Sí, pero... Pero es tipo roca. Pero baja la velocidad, ¿a quién le importa? ¿Cómo que a quién le importa? Bueno, waifus han muerto por tener poca velocidad, weón. Bueno, ¿qué pasó con terremoto para todos, hijos de puta? Seu madruga, la concha de tu madre. Tumbarrocas baja velocidad, sí, por eso baja velocidad, sí, sí, sí. Fertilizante, ¿en serio les caga encima? A ver, veamos qué hace fertilizante. Labra la tierra haciendo que sea más fácil cultivarle, consigue que aumente el ataque especial de los Pokémon tipo planta. Oh, espera, teníamos un tipo planta. Teníamos. ¿Se acuerdan, Horny? No entiendo. Es tipo tierra y tiene una habilidad que sirve para bufear a los tipo planta. Es pelotudo el pibe. ¿Lo hace para el equipo que está en la banca o para los que están presentes en el combate? O sea, sirve para combates dobles, la verdad. Solo para eso. Ok, literalmente dice, caga en la tierra y bufea a los tipo planta. Ay, qué bueno que cagaste hoy, Seumadruga. Qué bien me viene. Ahí, pobre, lo rebufea. Evoluciona el Bestrock, ¿viste? A ver, veamos qué dijo el Nacho. Regla número uno de los JRPG. Un escalón es el desnivel máximo que un protagonista puede bajar o subir. Sí, y listo. Si es más de un escalón, cagaste. Creo que te fuiste... ¿No tenías que ir a otro lado? Porque estaba marcado en una zona donde estabas antes, donde tenías que ir. Pero que quieres que Karen nunca más pueda... Aprovecha, exacto, para Karen. Pero Karen... Perro, ¿esto sería tan fácil con repartir experiencia? Esto sería tan fácil si no tuviéramos que liberar una waifu cada 5 capítulos. Sí. Pero es la gracia, perro. Es como Danganronpa, si no se muriera nadie. ¿Cuál es la gracia, perro? ¿Quién juega al Dangan Island o el Dangan Academy? Anoche me puse a dar la combinación piñufla de Madoka, Danganronpa y Yo-Yo. ¿Cómo y se fue llama como, esa? Bueno, todos se van a morir, hora de sacar mis poderes y adivinar quién, y adiviné casi todas las muertes. Mira, ¿cómo mierda se llama? Era Mahou Shoujo algo, Keikaku. Solo me acuerdo del Keikaku, porque significa plan. Ahí lo vamos. Sé que iban a hacer una ova de Madoka para el año que viene, creo. Había leído. Una película. Ova, película, la verdad. No me rompa el huevo. Espera, no sé por qué. Así que hype. No sé por qué metí el caballo ahí, weón. Pero bueno, cosas. ¿Qué caballo? ¿Qué? El Seumadruga. Ah, ¿lo guardaste? Sí. ¿Por qué lo guardaste? Porque era solo para la feminista. Porque soy un retrasado. Era el que más nivel tenía, viste, estaba re grosso, solo para... Bueno, pista, igual recuerda que en el equipo solamente deberían haber waifu. Ah, ¿verdad? ¡Perro! ¡No me rompas los huevos! Lo vamos es a que morir, porque técnicamente la trampa no es una waifu. En la vida real, ¿qué vamos a hacer? Ah, sí, me voy. Cuando me iba a comprar el supermercado, lo primero que les dije, y el virus, no sé, se separó del grupo y no apareció más. Espera, hay algo acá. ¡Oh, mira! Agüita. Ya. Aprovecha cuando vea sus puños de salir de las rocas sumergidas, porque igual pesca un Pokémon raro. ¡Oh, verdad! Tengo la caña. A ver. Y esto se llama Caña Simulator, señores. A ver si que el Dani cuando lo dice, las chicas magias que se sacan la chucha. Exacto, eso resume la serie. A la mierda las Mebuka, denme mi serie nueva CSS. A ver. CSS Miami. Carcaptor Sakura. CSS Miami. Estaba esperando eso cuando Sakura va a Miami a sacar nuevas cartas. A sacar más cartas. Pero está el manga por ahora. Léete el manga y ya fue. Como la gente normal. Espera, que soy weón. Espera, ¿qué chucha acabo de hacer, weón? No sé, virus, yo estaba. Yo quería pescar algo y me esconde en la caña, qué mierda, weón. La trampa es full waifu. Más que los demás, el pene le da más puntos. Eso no lo hace mejor. Quiere decir que ha superado la prueba de no sé qué concha. Bueno, soy negra, adiós. La.
La trampa de Full Waifu, ya sé a quién se refiere. Aunque no termina aún, lo sé, pero míratelo. Ah, cuando lo termine, ah, sos de esos perros. Oh, la, la bueno, prueba de la capitana Lulu. Uf. Lulu, 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 pequeña Lulu. Ah, Lulu la vegana, Sí. Virus, aquí no, no se asignan los objetos, me dice. El Danny Hunter. A ver, más despacio, cerebrito. O sea, ¿cómo? Que creo que los tenés que usar directo desde el menú, supongo. Dice, no se asignan. Bueno. Oh, apretáis A en el mar. A ver, mover a bolsillo extra. ¡Ah! Este es el bolsillo extra, que soy ya huevo, ¿no? Entonces... Ahí está la caña. Te duele los bolsillos. ¡Me duele los bolsillos! Te odio, Fluffy. Te odio demasiado. No, no sé, weón. Soy demasiado estúpido como para... Como para que me cambie las mecánicas, weón. Hola. ¿Qué dice? ¿Quiere combatir contra mí? Yo no me mato en duelo con cualquiera. Oh, ok. Ruta 8. Oh, mira, pero este que tú seas cualquiera, igual me voy a batir en duelo contigo. Ah, bueno, sí. Up. Tú te has pasado por el Poké Relax, ¿no? A ver, ya cosas. Mira, si supiera ocupar la caña... ¡Ah, ya! Así se ocupa la caña. ¿Y qué pesqué? Un Magikarp, genial, weón. Como en los viejos tiempos. No me digáis que Karen va a recibir un crítico de un Magikarp. Un crítico de salpicadura, weón. Uf, perro, me salpicó demasiado fuerte. Uf. Simplemente vas a una wea con piedras y apretas A. Sí, es como que es automático. Oh, mira. Corne, tú eres chileno, se dice la wea. Ah, ¿y yo qué dije? Oh, mira unos containers, weón. Chupame la pija, ¿qué te parece eso? Repeat after me, la weá. La weá. La weá. A ver, estas weas son para mí. ¿Ve? Pues sigue mi ejemplo, Horny. No es difícil. Hola, entrenador, tú tienes una Pokédex, si no me equivoco. A ver, una. No, es una Rotom, no sé qué cosa. Sí, es una cosa rara. Ya cabrón, la Fundación Futuro está allí, weón. Vamos. La fufu. Ocupar la caña, así mis domingos serían más placenteros. ¿Entiendes? No, ahora no puedo, Gil. Pero no sé ni qué te están pidiendo. Aquí las tienes. En el futuro, ¿entiendes? Porque somos la Fundación Futuro. No, no dudes en nada conmigo. La wea. La wea. No, bueno. Solamente si me das cosas. Es cuidar y proteger. ¿Le paré bien? Ya. En la ruta 8 se encuentra un Stuful. ¿Qué es eso? Ah, en otras palabras, tengo que atrapar a esta wea. ¿Ves? Así se dice, Horny. Repite después de mí. La wea. La wea. La wea. Buen culiao, bueno. Conche tu madre. Guante el colo. Crece tan rápido. Está chileno. Boludo, lo peor es que cuando esté en Chile, vamos a hacer lo mismo con el Fluffy. No solo cuando nos veamos, va a ser siempre: ¡buena Fluffy! ¡Buena Horny! Sino que siempre vos estás haciendo el chiste de usted es chileno, ¿verdad? Obvio. Todo el, creo que fue lo último que nos dijimos fue ese chiste. Se fue. Ese fue el chiste que más repetimos. Conche, tú. Tú hubieras puesto un 10, pero sacaste un 8,5 porque al final dijiste aguante el colo y era grande el colo. Oh, casi. Tú espera. Como hay cosa para que no estima aguante. Bueno. Oh, well. ¿Qué hace Colres acá? Volvió, weón. Ah, Cromo se llama en español, coche, tú. No, vale, dile Colres, no. A ver, ¿quién le va a hacer la voz a...? Yo te lo hago, yo bueno, te lo hago. Le hace la voz a la mitad de los personajes. Pero bueno, bueno. Perro, es que me gustan... Oh, pero... ¿Dónde están mis modales? Permíteme que me presente. Me llamo Colres y soy científico. El tema de mi investigación es métodos de extracción de potencial en el ámbito de los Pokémon. O sea, entrena. Exacto. Y he llegado a la conclusión de que la clave está en el vínculo que tienen con sus entrenadores. Por esa razón, tengo un especial interés en estudiar a entrenadores que, como tú, están ligados a sus Pokémon a través del poder de la pulsera Z. Mira la cara del gordo, es como no entiendo nada. ¿Por qué se está tocando en el brazo? No entiendo. Ahora que lo pienso, no me has dicho tu nombre.
Así que te llamas el gordo. Me aseguraría de no olvidar ese nombre. Con internet me salen muchos memes. Y para que tú no te olvides de mí, quiero regalarte esta MT. ¿Cuál buen pelateo? ¿Has obtenido la nitrocarga? Nitrocarga, ¿en serio? Usa dos Power Gloves a la vez. Según el... Así de grosso. Sí. Estoy seguro de que si usas la NTR, la nitrocarga, nitrocarga como este video en tu siguiente prueba, el Pokémon dominante de la jungla Umbria no te dará ningún problema. El poder Z. ¿Ese es el poder que estoy buscando? ¿Acaso podría ser más poderoso que la Mega Evolución? Y parece que también hay un archipiélago para uso exclusivo de los Pokémon. El Poké Resort. Alola es sin duda un lugar fascinante. Creo que voy a prolongar mi estancia aquí. Bueno, el gordo, nos veremos después. Adiós. Yo sabía que era un fanservice, pero no sabía que aparecía como personaje así. Holy shit. Bueno, mira, Colres es relevante por fin. Es que era el malo del Black and White 2, ¿no? Estaba loquito. No sabría si decir el malo, sino que el buen que se te aparecía y te decía: ¡ya, combate, ahora! Ahora, ya, mira qué lindo tema tengo. ¡Ay, que sí! Por lo menos dentro de lo que jugué el Pokémon White 2, así es. Ah, es que yo no jugué el 2, por eso. Sí, el chabón, el de pelo verde, que al final su super traje era un traje hecho de teclados que solo tecleaba, tecleaba, tecleaba todo el rato. Como el... perro. De Kyle, a ver. Entonces, si me... Oh, me había olvidado de Mata la Mata, que buena serie. Oh, mira. It's a secret passage. Has encontrado una perla grande. Ya, vamos a ocupar esta cosa. Uf. ¿Ahora qué hago? Ah, sí funciona. Espera, espera, ¿en qué mierda está inmundado? En... Se llama... ¿What? Es el perro ese, ¿no? Creo que es de la quinta ese perro, una wea así. Sí. Pero puedo encontrar objetos y encontré un repelente máximo. Ahora, eso. Duro, perro, tonto. Tiene evoluciones. Esos Pokémon son como nivel 50 y tanto. Algo así. ¿What? Ese chabón estaba caminando y dijo: ah, vamos a pelear con tu madre. Fue como: oh, entrenador, es un gusto conocerte, ahora peleemos. A la piña. Boludo, es como que si yo cada vez que caminara y me encontrara con un estudiante de ingeniería sacara la tabla de integrales. ¡Ya, integrar, puto, integrar! Ahí, ta, ta, ta. Todo el rato. ¿Acaso pelea integrales? ¿Acaso nunca lo has hecho? No, me... una vez. Así como competir entre... competir con estudiante de ingeniería para ver quién se sabe más cifras de pi. Perro, yo tengo un amigo, a ver, ya te digo cuántas cifras se sabe de pi. Que es su contraseña de celular, son las primeras 10 cifras de pi. Y me dijo, como prácticamente nadie se la sabe, no me importa decírselo a la gente. 3,14, 15, 16, bueno, no sé qué más. Jorni, ¿te cuento un secreto? Decidme. Me sé como 50. Más bien, lo dijiste mal vos, Fluffy, porque 16 es redondeado. Él te sabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10, las 18 primeras cifras de pi, se sabe. Y yo soy virus que vos te sabes las primeras 50, por alguna razón, pero te las sabes. Mira, saca el... Brindeme la voz, él no se lo sabe. Mira, saca el teclado y compara, weón. Acá tengo el teclado. Ya. Mira, escribe... 3,14, 15, 15, 9, 2, 9, para, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 8, 9, 7, 9, 3, a ver, puta, a ver, 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 6, 2, 6, ay, ¿cómo te he dicho? 4, 3, 3, 8. 4, 3, 3, 8. 3, 2, 7, 9. 3, 2, 7, 9. Ya te fuiste a la mierda, 5, 0. 5, 0. 2, 8, 8, 4. 2, 8, 8, 4. 1, 9, 7, 1. 1, 9, 7, 1. 6, 9, 3, 9. 6, 9, 3, 9. 9, 3, 7, 5. 9, 3, 7, 5. Y creo que me confundí. Pero
Pero bueno. Anota, creo que me confundí. A ver. Me sé harta. 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38. Sí, hasta acá se sabe él. Y vos te sabés 2. Pará, acabo de morfarme un 4. Vos te sabés 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Te sabes 30 más que él, o sea, te sabes, me dijiste las primeras 40 más o menos. En resumen, 3,14 y 16. Sí, para efectos prácticos es lo que te sirve. De hecho, ni siquiera. Para los puntos, sí. 3,1, de hecho, ni siquiera. 3. De hecho, ni siquiera. Pi. Ahí tienen, para los que lo quieran ver. Fasecito, te acaban de romper el orto. Tengo un amigo que me acaba de decir las primeras 40 cifras de pi. Te cabió, Gil. A ver si lo superás. Puto. ¿Me dice a mí? Puto. No, se lo digo a mi amigo que sabía las primeras 10 cifras. 20. A ver. Entonces, bueno, vamos a ver si puedo. Hola, compadre. Puta. Pregunta, ¿por qué aprendiste tantos dígitos? Porque es autista. ¿Autismo? Eso no responde a mi pregunta. Mira, te cuento la verdad. Que. Sí, por eso pregunté. Que cuando estaba en media, literalmente hacíamos competencia con un par de compañeros de curso, weón. A ver, ¿quién tiene el autismo más grande? Ah, yo, no, yo. Ay, esta vez ganó el virus, de nuevo. Ya no es divertido. Oh, sí, me quedo con los inhaladores de todos. Perro, ¿qué te pasó con los inhaladores? Que yo sin uno me muero. Ah, nerd. Eres tan nerd. Que si no tienes uno, te mueres. Bueno. Y lo otro es que... Es que desde media no me los he podido olvidar. Desde media el perro culiao. Yo no, yo pensé, piques 3,14. El Fluffy sabe más de pi que yo. Y yo lo uso más que el Fluffy. Sí. Bueno, igual lo dije mal, dije 3,14, 15, 16. Pero es 3, 14, 16. 3, 14, 16, sí. Y bueno, ahí está Sakura tanqueando. Esa es su pega, tanquear. E irónicamente va a matar a la que fue en esta waifu. Oh, la hizo pijo. La hizo pija y fue como tan conchudo. ¿Qué le hizo? Le está bajando. Le cantó un villancico. Le cantó un villancico, le está bajando el ataque. Ah, Fluffy, ¿viste que está la actualización navideña de Overwatch? Sí, hoy saqué muchas cajitas, men. Y no me dieron nada. Espera. Un amigo ya sacó el skin de Zenyatta, el hijo de mil puta. Así, oh, no sé qué cómo hacer. Skin. Más bien, lo voy a poder actualizar así de puta, ya. No abras el Hearthstone Core y abrir Overwatch. Me puse mi gorrito navideño, así que... ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad, cabros, culia! A ver, Trumbic, me ¿qué puse es mi tecito, pensé que ibas a decir. Pero no es Navidad todavía. Ah, bueno. Ah, después de eso evoluciona en un Tucán. ¿Por qué? No sé, pero evoluciona en un Tucán. Bien, Tucán. El de los Fruit Loops. Ah, concha de tu madre, me cantó la de los supersónicos, weón. Nunca muere. Solo pica pie. Nada que ver, ¿no? Pero. No importa. No, Inverlandia se llama. Concha de tu madre. ¿Qué? Nombre de mierda. El evento se llama Inverlandia. Qué mal. Me río, o sea, creo que la única que quiero que no me toque es la de Lucio. Porque ya tengo una de Lucio. No quiero tener dos legendarias de Lucio de eventos. Yo solo quiero la de. La de Zenyatta, nada más. La de Zenyatta es muy buena. Ya, entonces, hora de sacar a Karen. Para aprovechar, digo yo. Muy bien. Y tal vez la de Top Gear. Y tal vez se muera. Perro, implicando que uso. Bueno, ya sabes, Floppy, después de esto, farmear Overwatch. Volvieron. Uf, esas cajitas no se sacan solas. Perro, hay que jugar los modos cáncer para farmear. Lo siento, sí. Pero hay que jugar esas porongas. Lo bueno de Mystery Heroes es que como hay muchos monos que no conozco, como que me obligan a practicar con ellos y no me pueden molestar si soy malo, porque es random. Eso es bueno. Ah, ¿sabes otro skin que sí quiero? El de Harambe. Oh, sí, el de Harambe. Real.
ese perro culiado. Mira, para mí la Navidad murió desde que tenía 8 años. Este es el primer año en que no pongo el árbol de Navidad. Y es porque me da paja, más que nada. Yo no tengo árbol de Navidad en mi departamento. Pero hay multa por no poner... Ah, pero estoy en Argentina. Estoy en Argentina. Pero en septiembre es multa por no ponerla, no en diciembre. Yo quería lo de mail, la de mail, pero no tengo un PC que corra. ¿Cómo no tienes una PC que corra Overwatch? Overwatch lo corre... Lo pones en mínimo, lo corre... Un tostador, boludo, no me rompa los huevos. Sí, esa es la idea. Que todos puedan correr Overwatch. Deberías poder correr Overwatch en mínimo deberías. Ya. A menos que tengas, no sé, 2 GB de RAM, boludo. Buen hiteado. Me gusta bien mucho la animación de Karen de maquinación. Es como, se me ocurrió un memazo. ¡Ay! Ah, la que son los memes del Palta no bailaron, weón. Sí. Bueno, hablando de memes del Palta no bailaron, hoy día me metí en una de estas ferias artesanales donde donde tú caché que hay como una tablita de qué hace y qué vende cada local. Bueno, lo explicaron cada uno con fotos de los Minions, con dibujos de los Minions, weón. Uff. Bueno. Yo dije, esta weá la tiene que ver el Fluffy. Estaba by Fluffy. Carlos, Argentina. Estábamos en el centro y por alguna razón... Espera, ¿se me está escuchando entrecortado? No. Es súper cortado. Ah, ¿para qué? Es porque me está actualizando el coso. Para que lo ajusto para que me lo actualice a un raid más chiquito. Actualizar... La promesa Paquita. ¿Es la del barrio? Probablemente. Conche tu madre, un Milton, weón. Ahí está. ¿Ahí me escucho bien? Yo diría que sí. Ahí está. Bueno, entonces cuando vino el Carlos a Argentina, y estábamos en el centro, estábamos buscando un lugar donde comer, y de la nada los dos miramos un edificio, ¿y viste esos carteles que ponen los edificios que son gigantes? Ya. Por alguna razón había uno de los Minions. Y los dos dijimos, ¡buena Fluffy! ¡Conche! ¡Buen Carl por lo tuco! ¡Oh! ¿Qué pasó, perro, cambió? Yo entiendo a Karen, yo no voy a ser una vaca tampoco. Mira esos pobres perros. Sí, men. Nada, está bien, Karen tiene estándares, es como yo. Bueno, es que falló dos veces consecutivas esa wea. Es que no quiere, prefirió morir a ser una vaca, la entiendo, No te preocupes, Karen, yo te banco. Ah, bueno. Te rebanco, Karen. Chichile. La otra vez estuvo en oferta, pero como los de Blizzard son re inteligentes, solo rebajaron la versión cara. Sí, no rebajaron la versión de 400 pesos, que es la que... Igual por 400 pesos se me hace que está decente el precio. Si te saca un juego nuevo, te sale 1000 mangos ahora en Argentina al menos. 400 pesos es un precio muy decente. Wow, espera, vamos a volver a la Liga Yoto y ese puto Milton va a matar al equipo. ¡Oh, perro! La época de la tetona esta, que pelo rosa. Uf, che, sí, ¿cómo se llamaba? No sé, está re buena, ¿cómo se llama? Sí, perro, en cuanto decime que podés escapar de esta pelea, porque no quiero que muera nadie. Es una batalla de entrenador. Coche tu madre. No, pero... Sí, gracias a Dios. Pero todo tiene solución en esta vida. Mira cómo doblo mi cuchara. ¡Ah! Me hizo pija. ¿Qué debería hacer Nagato? Suicidarse, perro. No ha ayudado nada. No ha ayudado nada. Perro, lo hace pija. Chabón, te hizo pija 3. Pero no. La trampa carrea, no, y Sonia sí. También. Sonia vamos. Se tanquea todo. Que le chupe el pico ahora. Ya. Bueno. Imagina que sobre está un pico. ¡Hija de puta! Qué rico que está mi tecito, bueno, el leche, no importa. No importa lo mismo. ¡Ah, pues dame tu leche, perro culiao! Así le dijo. Un saludo al patrón del pan que me dio un follow, wey. El resto de me follow. En Twitter te sigo el patrón L, bien ahí, men. Bien ahí. El patrón de levadura. Puto. Su precisión bajó. Sí, se llamaba Whitney. ¿Cómo se llama en jamón? No creo que se llame Whitney en jamón. Whitney. Mal, ahora te lo busco. Ojo, pongo Whitney en Google y me va a salir una de porno, cuarto que es. Ah, creo que no se llama Blanca o Bianca. ¿Bianca? Bianca es la campeona de la.
La campeona de la sexta generación. Ah, wow, entonces no sé. Tiene un 20 de más a mí, ¿no? Sí. Era un crítico y no le hizo nada a Bridget, qué mierda. Bueno. Karen, él no estaría orgullosa. Karen diría mal ahí. A ver, acá está Whitney. A ver si me sale. Bulbapedia. En Japón se llama Akane. Ah, Akane. Gracias, Bober. No, gracias, Horny. Muy lento. ¿Qué? Chupame la pija. El chat que tiene un retraso como de media hora me dejo primero. Chupame bien la pija. Posta. Ay, bueno, pero... A ver, entonces peso de drenaje pega 50 y rapidez pega 60. Ya, intentemos rápido. ¿Por qué no? Bueno, ¿sabes lo que es odioso esto en batallas online, weón? Por lo menos no es un Barry White. Bueno, pero es... Pero... Bueno, esto está... No sé, weón. Bueno, si tuviera esto yo me haría un mil tank, lo haría tank y le pondría a mi moon. ¡Sí! ¡Perro! ¡Sí! ¡Hazlo, weón! El virus no tengo, triggerió... Pero si lo tuviera. Triggerió su pasiva como 3 veces seguidas. Sí, no puede ser, conozco bueno, hasta ahí, mira, para... Básicamente ahí está haciendo leche magia esta weá. Ah, cierto, el Uber te dice beso de drenaje tiene stab y rapidez, ¿no? Así que no puedes decir qué rapidez pega más. Sí. Hay veces que el Fluffy parece que sabe de lo que habla de Pokémon, pero sé que no tiene la más puta idea. Pero stab, same attack, algo. O sea, same type, attack... O sea, básicamente es un bonus por tener el mismo tipo de ataque que el Pokémon. Yo lo recuerdo por el Pokémon Stadium. Ahí te enseñaban eso. Ahí te enseñaban que podías acuchillar a los Pokémon. Sí. Y de no lo olvidé más. El bono es de... ¡Muérete de una puta vez, vaca de mierda! Ya, cago. ¿De cuánto es el bono en ahora, en sumo? No estoy seguro, pero... Tipo. Pero se notaba la diferencia. Y bueno, Bridget nos carrió. Nos salvó del sábado gigante. Perra. En lugar de buff, yo le llamaría bonus. Buff es, sí, creo que es bonus. Buff es como demasiado jerga. Ah, es 50%, o sea, pegaría 1,5. Algo así. Porque diría 1,1, no tendría sentido distinguir 1,5, estaría bien. A ver, ¿y si hacemos sí, una... ¿Cuándo sale la nueva película de Star Wars? ¿O ya salió y soy un boludo? A lo mejor ya salió. ¿La verlo de chat? ¿Ya salió? ¿O va a salir en el que viene? Porque hasta lo que tenía entendido, iba a salir en el que viene una película de Star Wars. Este año no iba a salir una chota. ¿Qué película de Star Wars? The Rush One, creo que es la última. Alola a Carlo y a Sam Blaze 420. Bueno, alola gente con nombres impronunciables. Sí, madre, Sam Blaze 420. Míralo al pibe, todo un grosso. A ver. Veamos si Kangaskhan vale la pena. Puta, Mega Kangaskhan está roto. Pero Mega Kangaskhan y aquí... No te dan las piedras tan al tiro. Seu Madruga es mucho mejor dejarlo ahí. Pero lo voy a Mega dejar... Mega Kangaskhan le llegan a hacer el bolsa y el pie torcido para que tengáis que dar el asiento, ¿sí o sí? ¿Qué? No sé qué dijo. Solo me reí para que no se hiciera pelotudo. Ah, qué chistoso, el Gorni. Acá vos... creo que sale mañana. Ah, entonces sale ahora, ¿no? Star Wars. Sale mañana. Ah, esto sale ahora. Bien ahí, Horny. Mira, o sea, sale mañana. Mira cómo camina. Todos los horarios correspondientes a Buenos Aires. Sí, ya está. Acá se estrenó, aparentemente. A ver si digo algo, no me banean. Depende si... Fecha de estreno 14 de diciembre. Pero hoy es miércoles. ¿Cómo se estrenó un miércoles, boludo? A ver. Sí, ¿cómo se estrenó un miércoles una película? Debería haberse estrenado mañana.
Sí, los viernes son siempre donde se estrenan las películas. Casi, acá casi no puede. Bueno, debería ser un viernes. Bueno, acá lo jueves, porque somos hipsters. Bueno, Pokémon se estrenó un viernes, así que... Pokémon... A ver... Ya el... Puta, el científico se perdió. ¿Se te perdió algo, señor? Ojalá cagó. Hoy es miércoles de Yuri on Ice. Y lastimosamente mi Facebook lo sabe. El afogo Chetan on fire. ¿Qué mierda es eso? De la quinta generación. Solamente eso explica todo. Sí. Pero por aquí. Sí, es el pájaro mexicano. Ah, y no es volador. No, el pájaro mexicano es de la secta. Ah, pero tu cine, Nacho, debe tener ahora, no sé, Toy Story 3 recién. Si le llegan retarde las películas allá a Bragado. Qué buen pueblito bicicletero. Ah, pero la pizza de lechuga es la pizza de lechuga, ¿eh? Espera, ¿qué? Tienen pizza de lechuga los pibes. Si digo algo no me banean, ¿a qué te referís con algo? Eso que aquí me lo dan a 15 pesos. Yo la última vez que fui al cine fue a ver Deadpool este año con los pibes y nada más. Bueno. A mí no soy mucho de ir al cine, soy más como si tengo a alguien para ir, sí, pero si no, ne. Fluffy. No me interesa tanto. ¿Qué? Solamente te voy a decir una cosa. ¿Qué? Karen está tapada en mala suerte, weón. Siempre los ataques me los falla, weón. Karen culiada. Ahí te de Giro Nice, y eso que estoy lleno de Fuyoshi. No, yo sí vi unos cuantos. ¿Ves, weón? Perro, el equipo, obviamente puede esquivar cosas. Lo ha hecho como tres veces, no es que sea mala suerte. Es que te están planeando. Nunca llegaron a descubrir, exacto, chaval. Yo me tiraría un viaje a Bragado solo para comer pizza de lechuga, decirle hola elfos y tomarme el palo. Cambia a Karen para que no se muera, por favor. No necesario. No dije nada. Bueno, mal que es super eficaz. No llegó al... Más bien, sí, y probablemente única... hubiera tirado Impact Trueno antes del doble equipo y lo hubiera matado. Ah, bueno, sí. Ay, virus. Pero ay, cambió de estado. Bueno. La única película que quiero ver es japonesa y no la van a traer acá ni en pedo, así que tengo que esperar que salga la de Madoka. Blu-ray. No, la de Madoka no, perro culiao. Tengo que esperar que salga el Blu-ray y que lo sustituyen. Ay, vamos, anime FLV, tú puedes. Eternamente digital, no creo que llegue más tarde la normal. Bueno, no sé cómo es allá en Costa. ¿Verdad que esta weá es tipo acero, weón? Oh, perro, triguinearon al juzgando waifu lo que sea, no sé. Cuenta como waifu, es trap. Hoy estaba pensando, así, esos pensamientos del horny. Si vos conoces una mina, que es mina en todos los aspectos que se te ocurra, es una mina, excepto por el hecho que tiene un pene. ¿Es una mina o es un hombre? No, es una mina. Es un hombre. Puede ser un hombre que es más... Es como... ¡Ah, no! La pregunta era, ¿te lo culiarías o no te lo culiarías? ¡Ah! Ahí está. Esa era la pregunta. No, sí, es un hombre porque tiene pija. Pero ponele que te gusta un hombre que es una mina en todo, pero en todo, ¿eh? Tiene hasta el orto de mina, acciones de mina, no sé qué, no sé cuánto, pero tiene una pija. Es una pregunta muy incómoda, no perra. Es que tú puedes decir... Yo diría que no, pero hay casos en los que tú puedes decir, no es mina, pero está haciendo mejor el papel que la otra mina. Está siendo mejor mina que muchas minas. ¿Y sabes qué es lo peor? Eso es frecuente. Y mira, yo te puedo decir, una boca es una boca. Lo mires por donde lo mires. Cuando es hombre, pero esa boca es mujer. Esa boca es una mina, no sé vos. Y un ojete, bueno, un ojete también pasa. A ver, había un tipo que me decía que solamente me iba a retar si es que... Ah, bien. Me pitea a todos los buenos de la cuadra. Pará, me estás jodiendo que en México también está la pizza de lechuga. A mí me gusta la pizza de lechuga esa y la de atún con jitomate. Nunca se había pensado hacer una pizza de atún con jitomate. Lo siento, esto llegó demasiado lejos. Ustedes deberían alejarse de la cocina. Mira, esta es la parte donde Elfos pregunta: a ver, ¿qué tiene la pizza de lechuga? Va a testear la pizza de lechuga mexicana, a ver si está. A todo esto, ¿qué se supone que es el jitomate?
Tomate. ¿Qué? Tomate, pero le dicen así, a ver, yo te digo, jitomate. Mira, una vez busqué jitomate en el diccionario y decía tomate. Tomate, pertenece a la familia de los... No, junto al tabaco, el chichichilelele y la papa. Su nombre proviene de... O tomate de ombligo, también es conocido como tomate, cao tomate o tomate bola. Es un tomate el jitomate. Oh. Solo que pintó ponerle... creo que este dice jijiji nada más. Había algo ahí... Cualquier cosa, el nombre científico, o sea, global, es Solanum lycopersicum. Tomaco. Tomaco, ya fue. Ahora la pregunta es, ¿cómo cresta llegó hasta allá? Ah, bueno, no importa. Es tomaco, weón. A ver si puedo subir a Karen al nivel 23. ¿Ves, weón? Esa cosa es fea, yo tampoco la desearía. Bien ahí, bien. Oh, weón. Karen, no puedo. Bien ahí. Aquí tengo una pregunta existencial. ¿Cuál es la diferencia entre guinda y cereza? La guinda es más dulce. No, la cereza es más dulce, no sé. La cereza es más dulce. A ver. Según esto, guinda y cereza son lo mismo. Hola, Sonia. La palabra guinda puede designar a los frutos del guindo, a una confitura elaborada como fruta. Sí, es lo mismo según esto, guinda y cereza. A ver, la verdadera pizza de lechuga, que está más allá, incluso los italianos pudieron imaginar, lleva lechuga, tiras de carne fina, mayonesa y huevo. What? Espera, entonces esa mierda no es horneada. Bueno, ¿o sí? Esa hueá me suena como una hamburguesa sin la hamburguesa, weón. No podía hornear eso, no podía hornear todo eso. Tal vez así suene bien, pero horneado no. Yo creo que la lechuga debería ponerlo después, y si se puede. A ver. Pues lechuga horneada, así, lechuga mayonesa horneada es horrible. Sí, bueno. ¿Sería bueno, mayonesa horneada? No sé, hay que probarla. Yo algún día te caigo ahí, tengo que darme un pique de tres. No, horas, man, no, es como que te estuve diciendo, chupar pene horny, en serio, y tú me decís, no sé, hay que probarla, No. Bueno, pero el... Culión. Pero el elfo dice que está buena, así que... Y ya sé que hay gente que también dice que chupar pizza es está buena. Es que bueno, si no está pero... horneada, debe saber bien. Debe ser una buena combinación, pero horneada no, man. ¿Ves? ¿La lechuga va luego o se caga secando? ¿Y la mayonesa qué onda? ¿Y la mayonesa qué? Igual, siempre desde que el elfo me dijo de la legendaria pizza de lechuga, me da ganas de comerme una buena... No una buena pija, una buena pizza de lechuga. Entonces, hablando de pizza de lechuga, ¿aquí las venderán? Lo lamento, pero ahora mismo estamos completos. No, ¿quieres un completo? Perro, este martes quiero completos a las 4 de la mañana. Ah, no, la laguna del otro día, no puedo. A las 4:20. A las 4:20, no puedo. Ay, puta, el fin de semana. Me caga porque me quedo 3 fin de semana y los dos son... El primero es Navidad y el segundo es Año Nuevo. Solamente opino eso. Sí, según Elfos, también la mayonesa va después. Bueno, ahí tiene un poco más de sentido. Me dieron ganas de comer pizza, son unos hijos de mil puta. Voy a pedir una pizza. ¿Pija? Sí, una pija. La verdad es que como vigilante... Uf. Y esta vez sí le voy a sacar foto. Jorge no enseñe la pizza, solo la caja. Me la había comido cuando me acordé que tenía que avisarles que encontré pizza. No importa, era para decir que era la misma de siempre. Y era la misma de siempre. ¿Qué están haciendo? Golf. Dale, puta, caderas anchas. Hombros relajados. Veamos si ahora sí podemos entrenar a Karen. Rock Roof.
Milanesas, uff. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que pasa? A Karen le faltan ataques, weón. Impact Trueno es una mierda. Impact Trueno está bien, pero Karen está harta de que... Oh, se le ocurrió un memazo. Karen está harta de que tu estrategia de mierda tenga que ver con tanto buff y debuff. Sí, vos solo tirate, tirate. Hacelo fija. Comida árabe. 140 el pedido mínimo. Vos me estás chupando la pija, ¿verdad? Bueno, sí. Espera, ¿qué? ¿Qué es un shawarma? ¿Y por qué sale ese tipo? ¡Shawarma! Brocheta, brocheta, carne 70. Bueno, Oh, weón, me quitaste el meme, weón. ¿Qué es un hummus? ¿Me decís que es un hummus? Me están vendiendo un hummus. No sé qué es. Mira, un hummus. Mira, doble equipo, ese es una buena habilidad. A ver, encanto no lo ocupo casi nunca, así que. Sí, tendrías que quitar encanto. A ver, a ver, beso dulce, que se le ocurra meme o encanto. Si le quito Impact Trueno, Karen no va a servir literalmente para nada. No, solamente estaría para debuffear. ¿Está bien o no? No. No, deberías quitar o beso dulce o encanto. Maquinación, no sé. Maquinación siempre funciona. Es que se le ocurra en buenos memes, weón. Sí. ¿Y si no lo aprende mejor? Beso dulce es más útil porque... ¿No aprende el doble equipo? Piensa que te ardió el ano porque tiró ese doble equipo ese pájaro de mierda. Sí. Porque te cabió el coso. ¿Sabes que lo voy a cambiar por beso dulce, weón? Mira cuánto tiene precisión. Compara beso dulce con encanto. No. En términos de precisión. Encanto, mira, weón. 100%. Ah... Ya, entonces ahí hay que ver. Ya. ¿Quién le pone ananá, caramelo y cereza a una pizza? ¿Qué? ¿Por qué le dices ananá a la piña, weón? Yo pensaba que era... ¿Por qué no le dice ananá? Weón, tú eres chileno. No, perro, se dice piña. Yo le digo piña. O sea, yo hablo con los pibes y digo, ¿cómo odio la pizza con piña? Y se me quedan mirando. ¿Qué cosa? Uy, perdón, ananá. Es como, ¿ves por qué te decimos chileno, Aizen? Ya, perra. Lo peor es que una vez fui a un bar y nos atendió un camarero. Y el camarero era chileno. Y le hablaste en chileno, ¿no? Y te dijo. Yo saqué un billete de 1000 pesos y le dije a los pibes que lo miraran. Y vi que el chabón lo estaba mirando. Le dije, vos si querés mirarlo también, no pasa nada. Y me dijo, no, yo tengo mucho de eso porque soy chileno. Y yo dije, oh, conche tu madre, buena, men. Y ahí me dijeron. Tu pasivo es otra vez chileno, quise. Además de ser uno. Es que ser chileno es como tener stand, weón. Atraes al resto. Atraigo a todos los demás. Perro, todos. Todos los chilenos vienen a mí. Bueno, mira cómo pega ese aire afilado, weón. Uf, perro, ¿será aire filoso? Sí. Mira, está la pizza sundere. Salsa de tomate, 1/4 mozzarella, 1/4 napolitana, 1/4 jamón y morrones y 1/4 calabresa. No sabe lo que eso, es. Pero no eso es suma... Sundere es personalidad múltiple. Weón, pero eso suma más que uno, weón. Bueno, es como... Ay, no sé de qué género soy, así que voy a hacer todos los géneros. XB. Me llevo 5 años a entender que la nana era una piña. Conche suma. Genovesa, mozzarella, no roja sé, de tomate natural. Yo aprendí que la ananá era la piña por los dulces argentinos, weón. Cantimpalo, ¿me agarras el cantimpalo? ¡Oh, mira, weón! ¿Quién está acá? Mira qué tenemos aquí. ¿Qué está ahí? ¡Oh, el filoso! Ahí viene el Horny, mientras estaba pidiendo pizza. Cura Karen. Sí. Que no así, que te sobre. Porque Type Null está hardcore, ¿eh? Sí, más bien la otra te ganó él, ¿no? En el Royal. Me parece que... no sé. A ver, entonces veamos... Karen no es una buena empezada, así que voy a dejar a... Podrías tirarla por la experiencia y después tirarla a un tanque. ¿Te imaginas que todo esto y simplemente te va a decir hola y no van a pelear nada? Hola. Déjame en paz. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! A ver si lo puedo emputecer. A ver si lo triggereo.
¿No ves que estoy repitiendo la misma animación una y otra vez? Hola, la, 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 la. Bueno, piso humita, qué asco, qué asco. Tiene tantas cosas que con 4 cuartos no alcanzaba. Karen, tú atrás, Bridget, tú tanquea. Le voy a dar ataque a esas dos. Muy bien, hagamos esto. Déjame en paz. A ver, aquí preguntan. Cabro, ¿alguien tiene a... lo carga? Se lo devuelvo al toque. Ah, por cierto. Se lo devuelvo al toque. Sí, ya, Ocas. Ya, sí, al toque. Alto, inspector de Lucarios. En todo caso, estoy pensando de que cuando termine el juego y deje de hacer streaming de Pokémon Sun, voy a regalar a todos los Pokémon. Oh, perro, lo quedaría para tener o al puto, no, perro. O a Sakura o a la Karen del Fluffy. Solo para... No, tú, no, Karen, no la regales. Bueno, es que si no la regalo va a morir porque voy a... Porque tengo que jugar este juego de nuevo después. Oh, mira. Ah, ¿vas a resetearlo y jugarlo bien? Sí. Oh, mira, algo había aquí y no hay nada. ¿No tenés Pokébank? Hay que pagar para eso. ¿Pero pensás pagarlo o no? ¿En serio? La wea jugué. Sí, tenés que pagar como $5. Igual es al año, pero igual hay que pagar. Sí, pero... Pero yo encuentro que no se justifica, así que yo no pagaría por el Pokémon. Ah, te la pongo. Pisa de humita, oh Dios mío, no. No, sí, pisa humito. Espera, no, chavos, pisa de humita. Pisa humita. ¿Qué? A ver, la ciencia ha llegado demasiado dice, lejos. Choclo en grano, choclo cremoso, salsa blanca, huevo duro, jamón a la juliana, no sé qué es eso, y aceituna. No soy tan mal. Ya, la capitana Lulu se puede pasar el día entero buscando ingredientes por la jungla. ¿Y sabes por qué? Porque vegana. Porque vegana. A ver. Algo me habían recomendado de... Ah, sí, me recomendaron así movimientos tipo fuego. Esta buena va a tener tipo planta, ¿cierto? Panceta en cubitos. Uy, qué buena que será esta. Predigo que esta buena tiene tipo planta. Ah, no, tiene el Roquefort. Y no me gusta el Roquefort fundido. Entonces, si tiene tipo planta, Seumadruga no va a servir aquí. Pizza de proboleta, ¡faaa! Mozzarella, proboleta, ají molido y aceituna negra. Una buena proboleteada, ¿cuánto me sale el video? Doble patada, pisotón. Hombre, por 20 pesos más. Esta hueá la van a hacer mierda. No, esta hueá la va a hacer más mierda. Unas proboletas negras. Sí, no se ve tan mal la pizza de humita. A mí no, no sé, ¿eh? A mí no me gusta la humita. No me gusta nada con choclo y voy al país equivocado porque ahí hacen... El choclo es su fuente de alimento principal, más o menos. Es que cuando es temporada, men. Bueno, en todo caso todavía me pregunto cómo rayos le pueden gustar el pastel de choclo salado, weón. ¿En serio tu leche de azúcar? Quiero decir, no, no, al revés. No sé cómo le puede gustar dulce. Ah. 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 Perro, a mí no me gusta ni salado, así que imagínate. Weón, el pastel de choclo salado es lo mejor, weón. Che, Elfos, porque yo nunca comí un calzone. ¿Alguno de ustedes comió un calzone? ¿Calzone? Uf. Sí. Lo siento, soy virgen. Porque me están pidiendo 300 mangos por un calzone. No creo que lo valga, ¿verdad? 300 mangos son como... 15 lucas. Imagina 15... todas las merindas que puedes comprar por eso. Son 15 lucas por un calzone. Chupame la pija, boludo. Porque... No, encima ni siquiera son 15 lucas. Porque la plata argentina en realidad vale menos que la chilena. Técnicamente es menos. Es más, o es más. O sea, es menos plata suya, técnicamente. Técnicamente. Ya es hornear lo tuyo. Ah, no estaba viendo, estaba pidiendo pizza. ¡Bienvenido! ¡Se me gana! ¡Has llegado hasta aquí, a la jungla Umbria! ¡El área de la capitana Lulu! ¡Yo, la venena! ¡Lulu! Tú y tu... ¡Ah, Lulu! Bueno, chupame la pija. Tú y tus Pokémon se complementarán como los ingredientes de un plato de alta cocina. Cocina vegana, por cierto. Ahora me vas a ayudar. Quiero decir, vas a someterse a una prueba vegana en este lugar. Tienes que comer tofu. Además, tienes la piedra brillante que recibiste directamente de Tapu Koko. Que se llama Tapu Koko, ¿lo puedes creer? Eso prueba que eres digno de batirte conmigo en una comida vegana. La jungla respira como un ser vivo. Porque somos veganos. Y me dice que el plato recomendado... ¡Ah, hijo de puta! ¡Déjame leer!
Lulú de la casa, mi especialidad vegana. Te pido que reúnas estos cuatro ingredientes: una baya hango, una miniseta, una hierba, revivir y una semilla milagro. Nada de carne. Cero, cero. ¡Qué alegría! Toma, te voy a dar un zurrón para que los guardes ahí. ¿Qué es un zurrón? No sé, pero es algo bueno. Lo va a golpear, ¿verdad? Sí, yo pensé que era eso. Lo va a hacer pija, sí. Guárdalo, puto. ¡Pah! Deja toda una mano marcada. Porque si los metes en tu bolsa se van a mezclar con tus cosas, ¿verdad? Y eso no es bueno si se mezcla con carne. ¿Cómo vas a buscar ingredientes? Llévate a... ¿Qué? Stoutland. Sí, ese perro culiao. Bueno, pero sabes, de rancho, ¿no? Debe ser botón. ¡Ey, bla, bla, bla! ¡Soy vegana, soy vegana, soy vegana! Bueno, resumiendo, me tienes que traer cuatro cosas. Todo esto. Horny murió, weón. Le dio un infarto, weón. Le faltan proteínas a la vegana. Ve, weón. Bueno, eso es lo que pasa con dieta vegana, weón. Ya. Una es canon que la vegana le dio un infarto. Bueno, la vegana murió, así que tengo que... Le faltaban proteína y vitamina. Vitamina de 12, perro. Entonces ya, yo le voy a hacer el resto de la... Puta, ¿cómo chucha le hago la voz a esta weá? Mira, es la chica Elmo, pero un poco más aguda y vegana. A ver, chica Elmo. ¡Todo listo! ¡La jungla hombría te espera! ¡Que comience la prueba! ¡Soy vegana! Ay, qué verga le pasó. Después del infarto, weón. Le dije embolia, solamente eso explícalo. A ver, ya, vaya hango, miniseta, hierba a revivir y esta cuesta. ¡Pero no, mucho mejor se va este! Bueno, ¿sabes lo que te pasó? ¡Corre, el gordo, corre! Los turquíes, ya. We are number one, but everyone is replaced with soy vegana. A ver, entonces... Bueno. Alola Lodi dice, llegué tarde, no lo sé. Yo también llegué tarde. Ya, miniseta. Ah, bueno, Alola... Laudile, Alola es vegana, Alola Carl. Lo que parecía una seta grande te ataca violentamente. Y así la vegana murió de anemia y conseguimos otra. Ya, entonces veamos. Ahora se fue el Horny. Yo creo que, o sea, le cayó de internet o le llegó la pizza. Yo creo que le llegó la pizza. La pizza de Don Cangrejo. Puta, la weá no me sale, weón. Oh, un Parrasec. Hace cuánto que no veía uno de esos. La historia original del Paras y el Parasec es genial. Bueno. El Paras era como un Pokémon cangrejito posicionado por un pequeño parásito que era el honguito. Y después el Parasec es cuando el parásito se apodera de su cuerpo. Le pegaron un crítico a Bridget, weón. Uf, como le dicen, Karen. Vamos, Semen Mancer. La Semen Demon. Gran encanto, weón. Lo probó dos veces y le encantó. No. Tan enamorado que la envenenó. Como que eso le hizo peor. Ya. Wea se puso seria. Wow, me pregunto si Nagato podrá hacer algo. Es que la pizza llegó con carne y la vegana se triggerió. Perra. Gracias por el Mexi Beam. A ver, ya. ¿Cómo va? Puta la wea. ¡Mira que has conseguido una mini seta! ¡Genial! Entre ciertos círculos. ¡Veganos! Si los puedo saber por qué. Ya te faltan tres weas más. Ya, ok, perfecto.
Turututu. Ya voy a revivir esta cosa. Y me quedan 5 revivir. Ya, levántate, papito. Voy a chequear algo. Sí, Jorge está muerto. Bueno, el agua fresca ya no te recupera 50, te recupera 30, weón. Oh, es que ahora es de Jamaica. Uf, uf, conchetumare. A ver. Uf, uf. ¿Qué es acá? Los truquillos de Lulu. Y tengo un especial X que no sirve para nada. Concha, tú eres un especial 10. Oye, ¿qué es eso que tiene? Lo voy a capturar, weón. Hace falta una. Sí. Hace falta una waifu de hierba en el equipo, weón. De que la Slat murió. Sí. No tiene uno de esos, ¿verdad? Sí, sí tengo, pero está como en nivel como 12. Ah, entonces captura la parte de mujer. A ver. No podrá ser. Hablando que el chat pida un nombre. Buena a Carlos, medio del Discord. Buena a Quicklag. Bueno, lamentablemente por estar en una prueba no me dejan atrapar Pokémon. Ah. Ya está, viste, tengo que enseñar un nombre. Ya, y ahora Bridget está a nivel 23, weón. Ahora pega hostias como panes. Ya, aquí había algo. Ya se ha encontrado. Vaya ango. Buena, pues, conchetumare. Buena, conchetumare. Weón, ¿por qué todo el mundo está muteado, weón? Ah, sí, estoy muteado, culiao. Uf. No le quiero hacer la voz a esta culia. Podría intentarlo, pero nunca he intentado hacer la voz de Chica Elmo. No, no lo hagas, por favor. ¿Qué es la Chica Elmo? Un poco más vegana. Hola, men. ¿Puedes mandarme, por favor, la weá de Tim Bieber? Ya, mandando el Justin Bieber. Toma, weón. Ahí está. Y les culiao. Ay, no me equivoqué, no lo tengo. A ver, deja buscarlo. Ya me mandó el virus, ineficiente cuente tu madre. Ahí te lo mandé, Carlos. Ineficiente culiao, de nada. De nada. Ya. Bueno. Así que. Veamos si el Carlos puede hacer la ahora que llegó Carlos, se metió Tim Bieber, se acabó el streaming. Bueno, no. Carlos tiene que escuchar mi voz horrible de. No, alguien tiene que hacer la voz de la chica vegana y por favor que no sea el virus. No puedo ver el streaming, man. Digo, el Team Weaver. Es que el NTR se quedó pegado. ¿Cómo que el NTR se quedó pegado? Ahí está. ¿Se quedó pegado? O entonces el Team Viewer se quedó pegado. No lo puedo ver, no puedo ver nada, no puedo. ¿Y esto? Si lo pudiese ver, de más que se ve la chica vegana, pero no puedo ver nada. Sí, a veces me quedo pegado en el frame de la chica vegana y nada más. Tengo una nueva pantalla negra. A ver, se me quedó pegado. A ver. Oye, ¿el Jordi? Reunión. A ver, ¿cómo? ¿Qué? Sí, oye, está pegado. No el Jordi le estaba haciendo la voz a la chica vegana y se le cortó el internet. Ah, bien. País pobre tiene que ser. No, po. Ya voy a ver, voy a reiniciar esto, weón. Se quedó pegado. Sí, reinicio la reunión. Porque él le tiene que hacer la voz y no quiero que seas tú, Viru. No tengo conexión ya nunca más. Oye, ¿viste el video que compartí, Fluffy? ¿Cuál de todos? Bueno, el futuro es ahora, guys. El de la waifu, ya son realidad. Ah, sí, me lo mandó un compañero de la universidad y me dijo, el futuro se viene hermoso.
Weón, ya es real. Las waifus son de verdad. El anime es de verdad. Es algo triste, pero me sorprendí igual. Hermano, hermano, si te ponía a pensar seriamente, si tú no lo veís, no lo veís del punto de vista romántico, atlético, waifu, es un gadget muy entretenido, weón. Sí, sí, eso es verdad. ¿Me yo quiero que sea personalizable, o sea, literalmente que sea Karen. Weón, tú ¿viste alguna de las laboratorias de Dexter, cierto? Sí. ¿Te acordáis que Dexter tenía una relación muy rara con su computadora? Con computadora, uf, sí. Perro. Acabamos de crear lo que llegó a la humanidad acaba de crear esa computadora y son hologramas, wow, que increíble te increíble cómo el tema de la robo waifu que lo hablamos como hace 2 años siempre encuentra una manera de volver hasta bueno, en Valhalla. De hecho lo hablamos hasta en Valhalla, weón. Sí. ¿Sí? Perros culiados, denme contexto. Nah, perro. ¿Qué te pasa? Ve mi perfil de Facebook, ve el video que dice, bueno, el futuro es ahora, guys. Ah, dale. Es que se me cortó la luz, literalmente. Así de pobre está Argentina, gracias Macri. Y la pizza. Ah, vale, callan, pues, guachín. Y estaba por pedir la pizza y se cortó la luz. Oh, weón, pasó una wea terrible, graciosa en la vida de mi hermano. ¿Qué le pasó? ¿Cacháis que este weón se iba a ir al sur porque la pega acá valía en pico? Ya. Y dijo su pega, dijo, ¿sabes qué? Voy a renunciar a esta wea porque me pagan mal, así que chao cabros, que le vaya bien. Y avisó como 2 semanas antes para que busquen un reemplazo, toda la wea. Ya. La cosa es que hoy día lo llama su jefa así como una reunión y estaba como todo el grupo culiado como de los altos mandos en esa cagada de trabajo. Ya. Sí, y fue como, y él dijo, ¿qué weá me van a despedir? Con ganas así como una despedida como que te vaya bonito. Ya. Y los culiados lo sentaron y le dijeron, te pagamos el doble. Te damos un curso gratis. Te lo Es la pasiva. De tu familia. Bueno. En la puta pasiva. Oye, de tu familia. El Iván tiene su Loki Strike, weón. Weón. Hijo de puta. Tienes Mood Criminal. No sé lo que hace de ese parecido, weón. Mood Criminal, qué buen nombre para un stand, weón. El Iván tiene Mood Criminal. Debe ser algo muy parecido, weón. Oh, pero tiene que haber una diferencia, pues bueno, vamos a tener el mismo stand, no somos los Justas. No, es que debe ser de la misma familia, weón, porque su habilidad es de la misma familia. No, mira. Así como Saguaro y Splat Platinum son la misma familia, Lucky Strike y Smooth Criminal son la misma familia. Pero el tema es que se... ¿Cómo se llama esto? Se activa de distinta manera. El golpe de suerte, literalmente con un auto combo en los hocico. Y Smooth Criminal caminando para atrás. Conche su madre. No, estoy más contento que la chucha por él, weón. Si el weón sentía como ya, si me pagan como el pico, si sé que valgo callan para el trabajo y la wea. Y de repente lo llaman, es como, perro, por favor, quédate, le pagamos el doble. Perro, la hizo el Iván. Iván, cuidado. Puta. Ya, Jorni. Igual dije que se fuera al sur porque es más bacán. Y yo me iría. Pero, ¿qué decía él? Sí, es que las oportunidades están. Ahora puedes elegir. Sí, esa es la wea. Ahora puedes elegir. Antes no teníamos de elegir. Ah, bueno. Alola Pingüino Pro Player. Y por cierto, Jorni. Alola Pingüino Madagascar. ¡Ajá! Veo que has encontrado una semilla milagro. ¡Genial! Y también. Llegó. Encima este weón llegó en el momento preciso. Hacía falta la voz de maricón. Es nutritiva a tope. Un verdadero milagro de la jungla. Es perfecto para los veganos. Solo te falta un ingrediente. ¡Vamos! ¡Ve a recogerlo! Hey, perro. Siempre llego en el momento... Alguien dijo maricón y ahí me asomo. ¡Up! Chabón, ¿sabes dónde voy a pedir la pista? En donde son las de siempre, perro. Las de siempre, perro. Las de siempre. Oye, ¿cómo llegó tan rápido allá, weón? La magia lo viene. Mira, se me guardó toda la mierda que estaba pidiendo. Bien, perro. Ser vegano te hace spamear donde hayan pasto, ¿eh? Corny, cuando venís para acá, acuérdame, por favor, acuérdame de pedir sushi. O peor, ¿qué? Pedirte a ti que pidáis el sushi. Ah, ¿que yo lo pida? Bueno, y que lo pida con la voz del Capitán Liam. No, lo que pasa es que el local que está aquí de sushi ya tiene mi orden guardada de siempre. La única cosa que tenéis que decir es sí. Bueno, o sea, pará. Hola. Vos me llamáis y te vas a decir como,
¿Aló? ¿La orden es de Don Carlos? Sí. ¿Dos cajas de esto? Sí. ¿De esto y esto, esto? Sí. ¿Con esto extra? Sí. Va en camino. ¡Ah, coche su madre! Dale. Bueno, y aparte lo tienes que... Cuando lo pidas tienes que hacerlo con la voz del Capitán Liam. Sí, lo que tienes que pedir, sí, que... Tienes que pedir que... ¿Cómo se llama esta wea? Tenéis que ver que haga un dibujo, sí. Ok. Perro, te perdiste la primera vez que pedí sushi en Chile. Literalmente spamé Messi y Maradona todo el rato. Pero es la única wea de la que habláis cuando venís para acá, pues weón. Es que, perro, lo spamé tanto que al final dije, y sí, soy argentino por si no se dieron cuenta. Y me fui. Ya. Esta planta parece curiosa, a ver. Es una hierba a revivir. O eso parecía, tras mirarla de cerca resulta que es... Una maleza. Tiene una pija así. Me da risa como dije, país de pobres. Y él puso We Venezuela Now. La cagó. Bueno, hablando de Venezuela. Que lo jugué a estar acá. Sí. La cagó. Hablando de Venezuela, Valhalla, van. Esos tipos merecen una pega en Chile, weón. Sí. No, en Argentina, sus pegas son una mierda, no se les va a cortar la luz y va a cagar su juego. Las pegas en Argentina son easy choice, weón, tenéis más tiempo libre que la chucha. Ajá. Por lo menos eso me comentaba mi profe cuando trabajaba en publicidad, y puta, publicidad es un ramo de mierda para trabajar, pues, weón. Sí. Y entonces copiamos un meme de acá y un meme de acá. Uf, estoy cansado, ahora que la tercera ya está. Así te corré. Uf, menos mal que puedo rendir el examen 4 veces. Conche tu madre, weón. Estaría sin eso, boludo. Estaría en el horno. Ese fue mi día de trabajo hoy día, weón. No hice nada más que lurkear meme. Weón. Y después se queja. Ay, me quiero ir. Que la weá, que me quiero hacer. Pega culé, me tiene aburrido. No quiero adaptarme temprano. Voy a ir ahí, te voy a meter el pijo todos los días por decir eso. Dale Colosio. Yo tú dices que elegirme. No, no hay cagando, estudio, qué paja. Y vos estudias malo culeo. Perro, tengo que estudiar más. Iba a estudiar y el puto del virus me dijo: perro, stream, no estudias una verga. Bueno, ya fue, ya estudié en la tarde. Bueno, al cabo que no quería estudiar. Lo peor es que no me gusta estudiar, pero tengo que hacerlo. A mí me gusta aprender, no me gusta estudiar. ¿Ves? Esas son dos cosas distintas, de verdad. Mira, aprendí a solucionar el problema culiado que tenía siempre con el streaming, que siempre me quedaba viendo el stream en vez del Team Weaver. Bien, perro, cerraste el stream, ¿verdad? No. ¿Qué hiciste? Se me ocurrió una idea mejor. Basta con sacar el chat y cerrar el stream. Cerrar el orto, maricón, te mando el agua al tiro. Chago eso. Y deja el stream. A ver, ¿qué me pasó? Puso las dos al mismo tiempo, me cago de risa. ¡Puso los dos al mismo tiempo, coche de tu madre! ¿Qué? El hijo de puta tiene en una ventana el Steam con delay y en otra ventana el TeamViewer. Así que cualquier cosa, si estamos hablando de algo que no entiende, ya sabe que es en el TeamViewer. La concha de tu hermana, Carlos, morite. Mira, la gracia de crecer es darte cuenta en qué chucha eres un imbécil. Y al darte cuenta en qué eres un imbécil, lo parcháis. Perro, acá no lo parchaste, bueno. Acá hiciste el agujero más grande, la puta. Perro, que... lo parché, mira, cuando sea un imbécil y me olvide que está que el streaming está con demora, me acuerdo con una weá enorme que ocupa un 30% de pantalla que me dice, acá está el real, aquí está el real, no soy weón. Los memes están aquí. Voy a buscar 10 pesos, ya ven. Bueno, el Semen Mancer está carreando la partida. ¿Semen Mancer? Ah, ¿es Bridget? Sí. Buen nombre. Weón, tú sugiriste el nombre. Oh, ¿verdad? Sorry. Se me olvidan las cosas. Viejo, weón. Puta el Jorn. Puta el Jorn se fue, weón. Tarde, weón. ¿Ah? Puta Jorn culeado. A ver. Lo peor es que fue a buscar 10 pesos porque son pobres. ¿Entendiste? El weón vaya a trabajar. Ya mientras tanto hablemos sobre memes. Weón. Entonces estabas hablando de que hoy día te pusiste a buscar memes. ¿Sabes qué hice yo, weón? Literalmente fui a mi casa y volví 2 horas y media, weón. ¿Por qué? Se me había quedado algo. Un meme. Y ahí aproveché de ¿cómo se llama? De almorzar.
Bueno. Le queda algo y se lo queda la billetera. Bueno, les sugiero, en lugar de lurkear memes, usen su tiempo en crear memes. Es que no puedo crear memes sabiendo que no tengo material, pues no, bueno, no puedo. Lo que pasa es que no puedo ser tan descarado de lurkear memes en el computador, así que lo lurkeo en el celular, porque ahí no pueden ver lo que estoy haciendo. Bueno, ah, cierto. Ahora estamos creando memes, de hecho. Se supone. No. Los hunters están creando memes, se supone. Oh, pero qué triste, weón. Está ahí en la pega y le decía a tu robo waifu, voy a llegar a la casa en media hora. Y sabes que le importa una mierda. Pero te va a responder porque está programado para eso. A mí lo que me da pena es que en el comercial, cuando le hice la weá de que es lindo tener a alguien en la pieza, su robo waifu guarda silencio. Como diciendo, tu pedazo de mierda, lo único que estás haciendo es masturbarte conmigo todas las mañanas, así que me quedo callado porque estoy programada solamente a decirte cosas bonitas. Sí. Ni siquiera tu robo waifu te quiere, weón. Así de triste. ¿Pero en qué comercial? ¿Qué onda? El que compartí por Face, que ahora la robo waifu son reales ya, es un holograma que te programa la wea. La verdad es que te pregunta, ¿cuándo voy a llegar a la casa? Oh, la wea molesta, conche tu madre, si estaba como en la mitad de la jornada, weón. Pero si lo echaba de menos, es su waifu. Está programada para decir eso. A ver, no sé si el stream está pegado o se olvidaron de jugar. Estamos esperando al Horny. De verdad me esperaron, qué lindo. ¿Qué, cómo ya va? Vuelve a tu trabajo con Chetumare. Encontrando una hierba revivir genial, chúpame el pico, Quailax. Tiene un sabor tan amargo que te deja incluso los propios Pokémon estupefactos. Ya a ver, el pico. Comida vegana. ¡Estupendo! ¡Digo genial! ¡Has encontrado todos los ingredientes! Muy bien, voy a comenzar la preparación de comida vegana, así que ven a la entrada de la jungle, ¿sí? Welcome to the jungle. No, bueno. Ya empieza el copyright. Hay una risa, una broma que le hicieron a un weón, a una mina que estaba comiendo, que un weón está disfrazado de Jedi y como que trae el ketchup con la fuerza, y la otra broma culiada es que pareciera que la está trayendo con la fuerza, y la mina queda para la cagada así como, oh, qué weá, y el weón le dice, ah, soy aprendiz de Jedi, y la mina le responde, ah, yo soy vegana. Y el meme fue real. Soy vegano nivel 10.966, no como nada que produzca asombro. Soy tan vegano que debo decir a todo el mundo que soy vegano. Esa es la pasiva de los veganos. Es el stand. Mood Criminal es un muy buen nombre para stand, mi hermano, weón. Me encantó. Fluffy, esa weón. Se le ocurren todos los nombres de stand. Le debería decir a él que le nombre al mío cualquier cosa. Inspector de nombre de stand. Ni siquiera veis la cagada de serie y le se te ocurren los mejores nombres, weón. Sí, pero culiado. Bueno, es que el Fluffy es como... Bueno, no por nada, el Ultimate Meme Master, weón. ¿Verdad? Algo que tenga que hacer, pues. El poder de su stand coloca el nombre del otro stand. Qué guama meta, weón. Weón. Es como Abdol, ¿viste? Abdol hacía eso, le ponía nombre a todos los demás stands. Sí, pero se basaba en la carta alta de otro, weón. Hay un montón de buenas que te pueden colocar el nombre de lo que sea, va a ser lo mismo, ni siquiera saben qué guay significa las cartas, pero te colocan el nombre que queráis, conchetumare. Te bueno, sirve, listo. Hierophanto Green, listo. ¿Qué pasó? Algo iba a decir, pero la Lulu me interrumpió. Ah. ¡Muy bien, el gordo! ¡Ya te dije que soy vegana! ¡Ahora que ya tenemos todos los ingredientes, solo falta! ¡Solo faltas tú! ¡Oh! ¡Ya estamos aquí! No, esa parece que era la Sila Cruz. Sí. ¡Ya estamos aquí, checo! ¿Cómo estás? No, ese era... ese era tú, Carlos. Sí. Laira. Laira. Ah, claro. La que está embarazada. Déjame cerrar el turno. Dale, ven. ¿Cómo estás, Lulu? ¿De Lulu? Ah, no, pues este era el... Ah, era el... Me mentiste, güey. Dije que era el negro. Ya. Aquí tener hueso grueso y hueso raro para ti. Uf, ay, perro. Bifalia. Yo soy Nereida, ¿cierto? Sí, vos sos eso. Y yo he traído un agua fresca y un casco dentado, como de costumbre. ¡Ay, sí, para la tijereta! ¡Gracias! ¿Cómo se llama en inglés? No me acuerdo. Laira y... Laira, y el negro. Sí, gracias. Ahora ya está todo. Gracias por el hueso duro, me encantan los duros. Bien, el gordo, ahora toca hacerle caer la baba al Pokémon dominante con comida vegana. ¡Ah!
Ferrari. Primero, ¡Padrino mágico! Primero, dejo de comprar otra vez que han reunido todos los ingredientes. Es como todos los proveedores. Tenemos una vallango, una mini seta, una hierba revivir, una semilla milagro. ¡Perfecto! Todo como indica la receta. Ahora ya puedo preparar el lulú de la casa. Bien vegano como me gusta. Muy bien, pues voy a usar esta comida para atraer al Pokémon dominante. ¿Estamos listos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Sí? ¡No les escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Laira. Laira, dale la vuelta al casco dentado y vierte el agua fresca dentro. Como una buena vegana. De acuerdo, yo me, yo me encargo. ¿Qué es esto, Breaking Bad, weón? Adentro la valla Ango, la miniseta, la hierba revivir y la semilla milagro. ¡Negro! ¡Pásame el hueso! ¡Pásame bien tu hueso bien grueso y tu hueso bien raro! ¡Tomar! ¡Bien! ¡El gordo! ¡Machaca! ¡Machácalo todo bien fuerte! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale con todo! A ver, muele los ingredientes pulsando el botón A. Esto se transforma en Cooking Mama. ¡Uf, uf, uf! ¡A dos manos, perro! ¡Aplasta, vamos! ¡A dos manos, pibe! ¡Quiero que me salte en la cara! Para preparar esta receta aún tienes que darle un poco más al botona. Oh, mira, se está riendo de mí. ¿De quién te estás riendo? Oh, se me acabó la fuerza. ¡Pulveriza! ¡Conviértelo en papilla! Papilla, esas palabras. ¡Ra, ra, ra! ¡Sí, sí! ¡Comida vegana es la mejor! Un olor muy característico comienza a diseminarse por el lugar. De lo más profundo de la jungla se aparece un ser misterioso. Perdón, no, no me lavé la tula. Puede pasar. Jordi, contagia los apagones de luz, lo siento. ¡Oh, conche! ¡Oh, madre, qué mierda! ¡Mujer! ¡Ah! Lura. Ha aparecido Lurantis, el Pokémon dominante de la jungla umbría. Ha aparecido Smooth Criminal. Es hora de poner el de Lazy Town aquí. Ah, voy a remember. Ahora oficialmente fiebre de sábado por la noche. Press A to pound. Oh, perro, me tengo que poner pantalones para recibir al delivery. O tal vez no. O tal vez no. Hola, guapo, aquí está tu propina. Tal vez quieres un descuento. Cuchilla solar. Son 50 pesos más. Presiona A para salvar la tierra, virus. ¡Oh, qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Oh, te hizo! Era como ataque de arena. ¡Qué buen mano. Contraataque! ¡Inútil culiao! ¡Mira este mierda! Y te lo vas. Oye, pero esto no es un combate importante. ¿Qué pasó con el nivel number one? Lo puso. ¿Está sonando? Ahora está sonando. No, no está sonando. Nosotros no lo escuchamos, para pero él no. Yo estoy colocando el streaming y la wea al mismo tiempo. Ah, entonces, virus, no sé qué estás haciendo. Pero ahí, sí, ahí sí, estoy probando. Ya. ¡Vamos, Bridget! Para, ¿nos estás escuchando a nosotros y a nosotros? Era para ver si estaba el tema nomás. Ah. Oh, no, capitán, comando todo de nuevo. El bebé. Trumbic. Captain Freya, Captain Heavy. Perro, te hace pija con eso. Te saca 55 esa mierda. Pregunta seria, ¿te lo vaya a piteártelo, gotito, o te lo vaya a capturártelo? Tiene que piteárselo, si no cago a alguien. ¿No puede capturarlo? Es el dominante, hasta que no mate al dominante no puede capturar ningún Pokémon en ese lugar. No, bueno, me refiero al dominante. ¿Va a capturarlo o lo va a matar? ¿No podés capturar al dominante? ¿Por qué no? Porque estaría roto. El dominante por algo. Esa es la idea del dominante. Te domina. Yo no he entendido que en Pokémon toda la weá que saca al frente es capturable, excepto si hay un entrenador atrás. Es que es de la prueba. Es de la prueba. Cuando piensas que ahora ya no hay gimnasia, hay prueba. Sí, bullshit. No puedes capturar. Sí, bullshit.
A ver. Si no, tendría el Donald Trump ese, el bueno, podréis demostrarle la precisión al máximo y que Karel lo mate. Soy de 1000 de experiencia. Siempre. Y después recibo un crítico. No, cagó Bridget. No, la waifu. Recibió como 5 sables solares en la cara. Y era hora. Entonces, vamos a tumbar roca contra esta weá. Le puedo bajar la velocidad a Lurantis y eso es lo que voy a hacer. Oh, qué concha. El virus creo que es la única persona que juega Pokémon de esa forma. Todos usamos habilidades de ataque, es como bajar ataque, defensa, eso es para puto. Vos pegale, hacer pija. Sí, men. Yo Karen la tendría con Impact Trueno. Trueno, golpe trueno, terremoto. Ah, hace daño. Ah, yo pensé que no hacía daño. Porque terremoto para todos, hijo de puta. Terremoto. Sí. Es súper eficaz y no le hizo nada. No le hizo nada. No, pero súper eficaz contra el pájaro. Este. Bueno, muchachos, hora de la canción de sábado gigante para que todavía no cagamos. Solo se pitearon el tanque. Desenfunden a Don Francisco, concha de madre. Un Sith Teletón. Levanta de Babilo. Le hiciste, concha. Mira ese zoom. Mira lo enojado que está. Eso es un tucán con mucha determinación. Ya está. A ver. Veamos si cuchilla solar. Ah, bueno. Se puede aguantar la cuchilla solar, así que. Y va a gastar un turno en llamar a otro. También es tipo dragón, así que aguanta los tipo planta. ¿Este es tipo dragón? Sí, bueno, no es eficaz, pero igual no es eficaz. Totalmente no eficaz. Para, fíjate qué tan bufiado está el dominante. Mal, porque por ahí tiene. Bufiado. Tiene estar más bufiado que la mierda. Y la nueva Sonia está más inyectado que la chucha. La nueva Sonia, ahora se le dio al 420 y se transformó en eso. Ahora comparte gorros de hoy. Oh. Vamos, Sonia la hace. Oh, mira. ¿Qué? El Titi Ghost. Un Zip Sábado gigante estelar. Es hora de rezar. Lo bueno es que ese movimiento tiene 5 EPP, me parece, así que. Le queda uno, si no creo. Bueno, como mucho le queda uno. Como concha de tu madre, la wea se tanqueó. Uy. Esto. ¿Ok? Dale. A ver, danza pluma, echaste. Ah, cuando me llegue la pista, sí le voy a sacar una foto, por si se lo están preguntando. Era ahora. Ese Danny Hunter y sus teorías de furries me gustan. Podría reducir el ataque siempre y cuando tenga un as bajo la manga que lo mate después. ¿Sabes qué? Si no tengo el as bajo la manga, lo voy a hacer. El parche dice, no voy a estar, pero si se muere Bridget, todo el puto me avisa para enojarme con el virus. Técnicamente debería ser mi culpa, porque todos los que se mueren es por mi culpa de alguna forma. Bueno, lo está haciendo cagar. No. Clash por un puliado. Oh. Esto se ve feo. Se trampa. Prey de Sol, perro. ¿Sabes qué significa eso? No es que ahora su sable láser va a pegar el triple. No. No va a tener que esperar un turno para recargarlo, así que. Oh, te vas a tanquear duro, perro. Y que esté muy buena como la que yo tomo ese día. Para, chupame la pija, chavo, mi cámara no es HD como la tuya. Tengo una cámara de mierda de celular. Cagó. Bueno, un Zip Sábado gigante. ¿Quién es el que se va a morir? 25, creo. Nagato. Naguito, es un mal. Bueno, Naguito, es hora de luchar por tu vida.
¿Y por qué no reviví los, por ejemplo... Ya reviví a Bridget, de hecho. Ah, bien. A ver. ¿Puede hacer la anulación a usar el láser? Es que tiene que ocuparlo primero. Oh, qué paja. A ver. ¿Qué puedo hacer contra esta wea? No, este es tipo fantasma, así que no... Debiste traer al burro. Te lo dije, men. Debiste traer al burro. Según madruga, el héroe que necesitamos, pero que no merecemos. Bueno, el próximo es el coso. Toma, puta. Ah. Re épico el ataque, boludo. Cochudo. Cabezazo. Ah, le pegó con la cabeza, le hizo mierda. Mierda. ¿Le puedes anular el ataque? Voy a intentarlo. Te anulo. Anula con la... le quitó la cuchilla. ¡Ah, imbécil! Ahora lo hace pija, mira. Ta. ¡Ah! Con toda la cabeza. Bueno, pueden matar al Catform. A ver. Bueno, si mata a la wea chica, la tiene menos difícil que siga. El tema es que después va a traer otra mierda chica. Sí, sí, pero va a gastar un turno. No creo que sea un Catform. Hijo de puta. Un crítico. Bueno, ahí gastó el crítico. Vamos, Karen, tú puedes... Hablar. Vamos, Karen. Ah, recibe otro. Catform salvaje... Ah, tampoco un Catform. ¿Por qué trajiste a Chihiro? ¿Por qué trajiste a Chihiro? Ah, bueno, era mejor el burro. Era mejor el burro, perro. Por lo menos si era feminista, le iba a matar de un golpe. Anula con la tula. Ya, a ver, entonces voy a... Tiene Danny Phantom siempre al punto. Con la precisión. ¡Pah! La gran ¡Pirro! Zidane. Bueno. Está re atrevido ese Catform. La cago. A ver. Veamos qué se puede hacer para esto. Entonces, ¿quién se va para preparar la tumba? Si se va, se iría Nagato, el cadáver. ¿Beso drenaje te sirve? Le faltan PP, creo. Sí. Pero ya no. Por fortuna. Oh, praise the sun. Cierto, yo estaba descargando la actualización de... De Overwatch. De Dota. Dota también. Siempre estoy actualizando Dota, perro. Siempre me pide actualizaciones a pronga. ¿En algún momento jugáis? Exacto. ¡No le sacó nada! La concha de Dios. Puto. La gran Zidane. Catform culiado, weón. Ahí está tu esperanza, Nagato. Uy. De Catform, me tenés las bolas llenas. Tenés las pelotas llenas, hijo de mi puta. Palma un toque. Y Bridget ha subido nivel, perfecto. Era lo que necesitaba. Ya tengo el poder. El Steam del virus se está trabando. Carlos, ¿se está trabando el Steam? No. Entonces sos solo vos, Hunter. Toma, puto. Te chupo el pico. Aunque sea mina, no importa. Thank you.
Ahí lo carga. Pero ya no está el día soleado, ya no está Casper, así que... Acordate que esa mierda de ataque te va a sacar 55. Ten en cuenta eso. ¿Qué tiene de... un poco de explicación del lore en sí? ¿Qué weas son los dominantes y qué tienen de especial? ¿Son cualquier otro Pokémon que está extra bufeado solamente porque es macho alfa? Sí. Es que según dijeron, todas las pruebas consisten en hacer algo y siempre ronda un Pokémon dominante, que es el que tenés que vencer. Un Pokémon dominante es un Pokémon que se hizo más poronga en ese lugar. Y es como el Pokémon más fuerte de la zona. Se supone que al Pokémon dominante lo entrena el que te da la prueba. Por ejemplo, el primero que era no es el nombre, el Trump, lo entrenó el puto. El Wishiwashi ese lo entrenó la embarazada, a este lo entrenó la vegana y así. Se supone que sí es como una pelea contra un líder de gimnasio. Pero como no hay líder de gimnasio en sí, este es como el líder de gimnasio. Es como un Pokémon muy fuerte. Hay que sacar las pelas a la calle. Es un boss, sí. Entonces podemos decir que el dominante es el que domina el área. No, güey. ¿Le puedo pegar a Fluffy? ¿Sabes qué? Por favor. Fue el buen que preguntó. Bueno, yo quería saber en cuanto a lore, qué weá, pero no quería llegar a tan obvia conclusión. Bueno, ¿sabes qué? Al final de todo esto, Bridget se carrió la partida de nuevo. A pura chupas de pico. No, pero no estoy seguro. Es la última vez. No estoy seguro si ocupó 4 síntesis o ocupó las 5. Pero yo me acordaba que esta tenía 5 PP síntesis. Fluffy, ¡hasta Twitter! Oh, no, ¿qué hicieron ahora? Ya, ahí las ocupó todas Horny. Dale. ¡La remete su trabajo! Oh, qué buen meme. Inspector de nombre, Stan. Confía el Stan Name Inspector. Está ahí el CL Platinum. Está como Star Platinum, qué nombre de mierda. Mejor estrella plateada. Yo lo llamaría Serapio. Puto, ya. Ahora no tienes precisión. Y al final la puta estrategia del virus de bajarle la precisión funciona. Bueno, se salvó. Es que bajar precisión o elevar evasión siempre útil. ¿Y si haces las dos? Uf, perro, ganaste todo. Aunque no le peguen nada, se van a acabar los PP y se van a ir de rabia. Se va a terminar muriendo solo. Es como la Segunda Guerra Mundial, este culeo te gana por desgaste, weón. Sí. Cagaste, perro. Esa no es la Primera Guerra Mundial en todo caso. Pero la segunda terminó con la bomba atómica. Che, me dicen que se anda trabando el stream. No estoy viendo el stream ahora. Porque aquí, al menos en el OBS, me parece que no dropeó ningún frame. ¿Entienden? Se traba porque está el trabuco peleando. Sí, me está diciendo que se está trabando. Qué grande, me dijo. Algún día voy a llegar a eso. Bien, Virus, tenés un fan argentino que no soy horny. Uf, perro, esta es la parte en la que Karen se lleva toda la gloria. Al fin se va a llevar toda la gloria. ¡La cagó! ¡Solo 5 golpes más! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Karen con todo! ¡Vamos, Karen! ¡Puto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y así! Ni siquiera subió un puto nivel, la concha de tu madre. Espera. No se ganó masajearla. Niña buena, waifu buena. No le digas waifu. Ah, cierto. Coche, tu madre, ya la maté, ¿verdad? Recuerda que nuestras pasivas se contraponen. No. ¿Y cuál es tu pasiva? Es hora de acariciar. Es la que le digo waifu, nunca muere, sobrevive toda la serie. Oh, buena Sonia. La Sonia Sonia. La Sonia San. Ya. Ves trampa. Tiene sentido porque no waifeaste a nadie en Danganronpa 3. Lo hiciste bien. Sí, lo hice. Bueno, sí, y cometiste el... A la Pikachu. Bueno, cometiste el error de waifear a la Fruity Waifu aquí. Y sabes que, y ya saben, todos sabemos qué pasó. Pero es X tu prey respect.
impresionante el gordo. Y soy vegana. A todo esto, ¿quién está viendo en Twitter? Quiero decir en Twitch. Porque no estoy seguro si se están perdiendo frames o no. Yo no estoy viendo en este momento. No estoy viendo, repito, no lo hago. Repito, sos puto. Oh, weón. Igual está, repito, como medio, soy vegana. Está como atrasado como minuto y medio más o menos. ¿Aquí? Porque Bridger le sigue chupando el pico a Lurantis todavía. En este momento. Entonces, si ¿sí se están perdiendo frames? No. Sí, de alguna forma, o es Twitch, pero si lo, no, si lo ves, no lo dices, yo soy Twitch. Es problema de Twitch esto. Pero acordate lo que pasó la última vez que hubo problemas de Twitch. De nuevo. No hubo strip del virus. Bueno, entonces creo que después de esta conversa voy a tener que... ¿Lo pausamos? Ah, pero pausar yo quería esto. Que vieran cuando me llegara la pizza. Pero lo continuamos de nuevo, hacemos un break como de unos 10 minutos. Bueno. Así como para según que... Esto estás... Recién peleando contra la dominante, o sea, pero no... termina la conversación y no lo corte. Espera que se reanude hasta la conversación y todo no. Eso. Que se lo corta, es que... se va a trabar al stream. Sí. Que termine la cosa y ahí cortas el stream. Ya. Entonces que termine la conversación y ahí la hacemos. Ya, entonces eres impresionante el gordo. Exacto. No es que seas fuerte. Es que eres fortísimo como un buen vegetal. Eres un verdadero fuera de serie. Deberías ser vegano. El Pokémon dominante ya está comiendo de tu mano y de tu pene también. Lo mismo pasar en el área volcánica. Mirar que la feminista es fuerte, pero los comentarios lo ofenden. te perdiste el chiste que hizo el virus antes, boludo. Nos morimos todos. Sí, lo hizo muy bien el virus ahí. Te toca. No voy a preguntar cómo fue la grabación. Aquí es donde debería hablar el Carlos si no estuviera jugando. Oh, perdón. Mis Wichiwachi, a los que habían entrenado con tanto esfuerzo, se corrieron en la misma suerte. Con esto ya le ha salido airoso de las tres pruebas de Akala. Y justamente la más difícil de todas, la mía, porque es la vegana, la ha superado con todas las de la ley. No es que te hayan hecho pija a 10 de tu Pokémon más o menos. ¡Toma tu recompensa! ¡Comida vegana! ¿Te veis que realmente sea comida vegana? ¡Oh, mira! Sí, ¡el cristal vegano, man! ¡El cristal vegano! ¡Perro! ¡Deja de robarme los chistes antes de que lo diga! ¡Tengo el cristal vegano! ¡Prueba superada! ¡Prueba! ¡Nada! ¡Supera 3! Eso te da un 20% de descuento para Lola. ¡Oh, weón! ¡Me mataste! ¿Has recibido un cristal Z de manos de Lulu? La pose de Fardona del tipo planta es en plan ¡PLANTA! ¿Sí? Ahora sé lo que digo. La la la, soy vegana, la 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 la. ¡Prison! Como has superado la prueba, ya puedes atrapar a Pokémon en la jungla Umbria. Pero promete que los criarás muy bien. Toma, te regalo estas Nido Balls, que sé que no vas a usar porque todo el mundo solo usa Ultra Balls, Super Balls y la Master Ball. Vaya, parece que el Lunarantis no se ha terminado toda su comida. ¡Hija de puta, debe estar comiendo carne en algún lado! ¡Vamos, Kiawei! ¡El negro y cómo se llama la guacha! ¡No me acuerdo! ¡Leira! ¡Coman ustedes también! ¡Es vegano! Si tú decirlo. ¡Niam! ¡Frase cliché de anime! ¡Niam! ¡Oh, no! ¡Oh, vamos, sí! ¡Oh, no! ¡Se lo están pidiendo! ¡Oh, men! ¿Por qué me toca eso? Se nota como el sabor del hueso raro llena toda la boca. ¡Uf! Arder las mejillas y parece que derretirme la lengua. ¡Oh! ¡Pero esto! Tener de mi semen. ¿Eh? ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué se marchan? ¿No les gusta la comida vegana? ¿Es que se van? ¿Van a ver a la gran prueba de Myla? ¡Pero no se vayan sin mí! De verdad fue mi primera... Eso también fue mi primera experiencia con comida vegana. Estuve con diarrea todo el día.
La wea era picante y tuve con diarrea, weón. ¿Cómo lo es valió, posible no que vegetales me provoquen diarrea? ¿Lo valió o no lo valió? No lo valió, comía culia mala, coman, cómate el animal y cómanselo, weón. Ojalá sufran antes de morir esas cagadas de criaturas, weón. ¡Oh! ¡Qué olorcito más rico acaba de llegar! ¿Estará Lulu preparando alguna de sus deliciosas recetas veganas? ¡Niam! Por cierto, tengo un regalito para ti, mi enorme pe... Digo, para celebrar que has superado tu prueba. Se trata de la MT Cuerno Certero. Uf, perro, ese nombre. ¿Y por qué se llama así? ¡Porque nunca falla! Ay, me escuché bien. ¿Has obtenido la MT-67 Cuerno Certero? Es gracioso porque el Horny le hace la voz a Kukui y Kukui te dio Cuerno Certero. Como siempre digo, hay que descubrir, experimentar y vivir cada nuevo desafío en la vida como una gran aventura. Hay un sitio que creo que puede ser clave en tu recorrido insular. Vayamos como un rayo al CID, el Centro de Investigaciones Dimensionales. ¿Qué mierda es esto? CID. ¿Para qué? El CID campeador, perro. A todo esto, el gordo, muchas felicidades por tus 3 victorias en las pruebas. Ahora ya puedes afrontar la gran prueba de Mayla. Sí, otra prueba. Mayla utiliza Pokémon de tipo roca. No te vendría mal atrapar algún Pokémon de tipo planta en la jungla Umbria. Cuando estés preparado para la gran prueba, ve al Centro de Investigaciones Dimensionales. Le voy a decir sí ahora mismo. Está pasando la ruta 6. La ruta 6 viene después de la 5. Si no sabes cómo llegar hasta allí, seguro que Rotom puede echarte una mano. O sea, para algo está, ¿no? Bueno. Adiós. Bueno, me voy sin decirte adiós. Todo se va sin decirte chao, boludo. Ya, entonces... Creo que en Alola no existe esa palabra. Debe ser al contrario de Alola, debe ser Alolo. Bueno, pará, hay que ver, déjame ver dónde va el stream. Ya. Me dio buffering. Entonces, mientras estaba... sería Olalo. Entonces, sí. Mientras tanto, voy a suspender el streaming y voy a continuar un par de minutos. No lo tires todavía. Véndeme esta. ¿Pero por qué? Porque lo cortas de miedo. Si lo cortas ahora, les vas a cortar el stream en medio del delay. Tenés que esperar a que termine. Oh, se trabó. Sí, se trabó el streaming. Ahora a mí no se me trabó. Yo lo estoy viendo. Se me trabó el trabuco. A ver, ¿en qué momento está? Ahora, recién estamos hablando del plan de decir la... toda la mierda. Bueno, está ocurriendo de nuevo. Bueno, el Twitch está... Hace rato ya está con esa, ya me pasó otra vez. De que sí, como la que se pasó y tuvimos que cancelar. Se acumularon como... Demándalo. Como 5 minutos de frames y no paró. Pero no sé cómo es eso, o sea, en algún momento tuvieron mucho buffering o se lagueó, ¿qué mierda pasó? Si se refieren a mí, no puedo, tengo que estar comiendo una pizza y mandarles una foto como Kojima. Basando en veganos reales. ¡Soy vegana! ¡Coche su madre! A ver, ¿qué? Los memes no paran, señores. Oye, los memes no paran. Necesito ver esos memes mientras tanto. No, el que tengo que hacer es una imagen de Hawk. ¿Viste como el de así de grande tiene la esperanza? Pero con Hawk que diga ¡genial! ¡Eso es genial! Ah, me siguió el patrón del pan y alguien que le gusta Persona 3. Persona. Ya soy yo. No, Official Stand Name Inspector. Es muy... Bueno, y ves que pones Rans y es el Fluffy. ¿Cuál? Perro, me perdí de buenos juegos por tu culpa. Y la máquina vegana. Soy vegana. Perro, en la gran flashera terminate ese juego pensando que soy yo. Bueno, me voy a masturbar pensando que eres tú. Perro, nunca no tanto. Puedo. Yo no puedo por eso, es como no. No, 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 Fluffy, saca tu guarda tu pene, Fluffy, ¿qué estás haciendo? ¡Ah! Nueve de 10 le dieron, chúpame el pico. Oh, bueno. A ver, ¿en qué parte están? Cuando jugaba partida de Skullgirls, un buen me ganó un round y luego se retiró como si fuese una escoria. ¿Qué tan duro querés que me lo culee? Perro,
Con todo, saca el team. El primer round ese es que solo no... para ver cómo pelea. Perro, quiero que te lo hagas tan mierda que no quiero ni que caiga al piso. Así de mierda te lo tenés que hacer. A la orden. Por pasado a mierda. Por pasado a caca. ¿Te lo contaste de nuevo de suerte? Sí. Bien, hacerlo pija. Y al final, si lo podés tauntear, mejor. Bueno, copiado. Tócale We Are Number One si le juegas con Big Band. O no la saco. Sí. ¿Para qué hago? O con, sí, con la del Mario Bros, no sé. Algo. Frótale la sal en todos sus orificios. El Carlos debería aprender We Are Number One en Big Band. Sí, debería. Sí, Twitch se está trabando. Sí. Les voy a poner, termina la conversación y sacamos el stream como por 15 minutos. Que supongo que... Creo que son más de 5 minutos, Sin contar que hay buffering. Igual a mí siempre me daba buffering los streams del virus, así que no sé si soy confiable. Pero y eso yo lo transmito en bajo bitrate. Pero siempre, si yo antes no veía tus streaming porque no podía verlos. Bueno, yo todavía me acuerdo que Deus Ex Human Revolution lo streamé a 1080. Perro, Julio. Bueno, era un frame cada 2 minutos. Pero qué buen frame. Y acá viendo el stream. Bueno, todavía el streaming se llama Memoria de la Flachera. Y siguen siendo todos los streams Memoria de la Flachera. Ahí recién leíste las Nido Ball. A Lulu le gusta la pija. Sí, parece que el Lurantis no se ha comido toda la comida. Sí. Nereida. Uf, estoy fingereando mi almohada, debería dejar de hacer eso. Ah, voy a traer la Lulu almohada, bueno. Voy y vuelvo. Virus, ¿vas a continuar vos? ¿El stream? Igual no creo porque ya llevamos como 2 horas. Está cagando. Así que yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Sí. Además que ya son 2 horas. Che, mañana nos pedimos el horario después del Carlos Fluffy. Dale, bo. ¿Quieren streamear Valhalla? Sí. Dale. Apaño con mis memes. Nos pedimos el horario después del Carlos, boludo. No puedo creer que de verdad haya horario. Carlos de mierda, metiste horarios a los streams. Bueno, yo también. Para la pandilla. Yo también hago. Tengo como un horario implícito. Siempre hago los streamings a las 8:30. Sí, como a las 8:30. El problema es el día. Cuando se te cante. Cuando no estás jugando Danganronpa. Sí, pero yo ya me terminé el Danganronpa 2, así que. ¿Qué? No fue muy rápido. Bueno, es que el caso 5 me lo terminé en un día. Y el caso 6 también me lo terminé en un día. Eso mismo. Entonces, a ver qué. Que Cucuy hable. Creo que fue anteayer o el domingo que era como bueno, Jorni, estoy jugando el caso 5 y se hicieron las 3, virus, son las 3 de la mañana, ¿no tienes que ir mañana a trabajar? Sí. ¿Y por qué no te vas a dormir? Porque estás jugando el caso 5. Y así fue. Sí, pues sí, me desocupé del caso 5 y ahí, bueno, no importa si lo digo. Ah, todo el mundo está spoileado ya de este juego, así que... Sí. Y ahí vi como fui testigo en primera persona en Full HD. De cómo la chica Jamer murió como hechiza. Ah, sí, se la rehicieron. Ya, entonces que termine de hablar Cucú y le paro el streaming. Sí. Uy, qué olorcito más rico. Me gusta hacerle la voz a Cucú. Bueno, fueron como hace 8 minutos que hablamos esa parte, weón. Bueno.
En todo caso, me acordé de lo que dijo el Ripe, weón. El Ripe dijo que de verdad este juego está muy bueno para el shitposting. Perro, abrimos la carpeta de memes que terminemos hasta ahora, porque es bastante grande, Sí, yo le había preguntado al Ripe, pues, si de verdad todos los nuevos Pokémon eran tan shitposter o era este. No, solo este. Y él me dijo, no, solamente este ha sido así. Sí. El buffering si se puede ver. Y por weas como esta yo me lo llevaría. Esto nunca acabará. No, y además que la dificultad está buena. Sí, ya me mataron, sí, a tres waifus. En el igual X, es en el X. No estás leveleando como... Seguramente cuando te lo juegues normal, vas a ver que va a ser mucho más fácil. No, y además que sin repartir experiencia y sacando waifu a cada rato. No, y aparte de que... De que también el... ¿Cómo se llama? La maldición del streamer... Cuenta. Sí, bo. También. Porque ojo, para los que piensen que el virus por ahí hace trampa fuera de cámara, créanme que el virus no está haciendo trampa. El chavo lo está liberando legalmente. No, pues a veces los levea fuera de cámara cuando ya es demasiado lo que tiene que hacer. Sí, pero no los levea usando repartir experiencia. A eso me refiero. Ah, no. No. Porque es una regla. No, pero el asunto es que si no lo leveleo, entonces... No nos vamos más de acá. No nos vamos más de acá. Y además que este... Lo peor es que... Este juego tiene que terminar algún día. Sí, por eso. Vamos bien, vas a buen ritmo, porque ahora vas por el segundo. Y creo que los cajunas son como Elite 4 o algo así. Deben ser 4 o 5. Y... puedes cortar el stream. Ya, ok. No, hay que despedirnos porque la despedida la van a escuchar 20 minutos después, así que... Ah, bueno, sí. Así que, bueno, eso sería. Chau, chau. Si alguien está oyendo esto.